Ah, bueno. Hola no, no, no. Ale, espíritu hoy. de Ale? ¿Sí? Eh, hoy quise venir así, camuflada. Bueno, la es que Les contamos, rey. Ale vino con ropa militar, por eso no se ve. No, nada, ahí está. Estamos Me probando esta onda. una pantalla verde. Sí, sí. Miren cómo se mueve la silla. Bien, ahora. Bienvenido de nuevo, Buenas, Fabricio. Yeah! ¿Es verdad que ahora sos una celebrity pero, en Buenos Aires? <laughs> Imagínate, me fui eh, volví en clase business. ¿En serio? <laughs> no. Ay, bueno, pero, pero me contaron Más que. Vos, que no. ¿Qué te contaron? A ver. Que, que quedó tu dejaste de una marca registrada. Dejé una marca registrada. <laughs> A mí, sí. En favori, en varios cuerpos. sí, es que Fabri, yo siento que Fabri es de esas personas. Llega a un lugar y deja como su marquita. Ay, gracias. Qué lindo que me digan eso. Eh, ojalá haya dejado una linda marca. Yo creo que sí, porque además, eh, nada, ya serio? saben que... No, es que yo sí. Yo, vi yo conocí gente nueva y yo, yo tomo alcohol y me pongo muy sensible, entonces arranco a decir cosas lindas y a compartir ah, cosas no, no, de no, mi persona. No, ¿puedo? no, yo voy a mostrar el audio que me mandó Fabri. Estoy tranqui con mi amiga en mi casa. Ay, no, a mí me, me llega, me llega un audio de Y me llega este audio de ¿Hora? Fabri. ¿Hora? 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 No, ocho y media de la noche. Yo o sea. estaba, fue ah, el día de la marcha, fue el día estaba de la 58 marcha. 58 segundos. Cuando vi esto dije, Fabri está <laughs> en <laughs> o sea, Porque ¿por Fabri, no si escucha me manda un audio, son cinco segundos. Claro, Entonces sí. dije, 58. Se mamó ah, pues, la ternera. Sí. <laughs> sí, sí. Voy a ponerlo medio rapidito para que lo escuchen. A ver, pero... a ver. Te amo, te extraño. Todo lo mejor que me pasó este puto año, Ale, Ale, te amo. Tipo, literalmente. Me pongo a llorar porque te adoro, amiga. Te adoro como la vaca al toro y, y, y realmente, ojalá todo el puto mundo encuentre una persona como lo que vos sos para mí. Costa, verdad. la carta la... ahí, la No puedo yo aparte yo necesitaba. <laughs> No, definitivamente, sí, ya. Yo no recibí nada. No, no me llevo ninguna O sea, nadie, ¿no? No, no había escuchado la voz de tomado que ¿Sí? tenía, boluda sí. no, Pero no, me... complicado esa, de, ¿En dónde estabas ubicado en ese momento? No, en ese instante. No sabría decirme. Por las calles de Buenos Aires. Ay, por eso, yo te juro. Qué, que qué, para mí... qué increíble, igual fuera el juego de joda la magnitud que tuvo esa marcha. Los carteles, la ah. gente. Eh, increíble. ¿Cuánta increíble. gente había? Increíble. No, no sé. no sé. Debe estar ahí la data una hombre. Muchísimo, muchísimo. El camión se movía re lento porque no se podía mover. Porque a todo esto fui en un camión. No, o sea, Ay, él! a Moria, ¿no? ¿Cómo que fuiste influ, en un camión? ¿No viste a Moria? ¿Eh? No, no la vi a Moria. No estábamos en el mismo carro. ¿Estaba pero, y a Lizardo? No, no, no. Pero estabas ahí. La Yo estaba, no en, estaba. El, en el carro. Sí, había gente. Pero está. Eh, nada, muy... muy muy lindo, muy lindo, una experiencia que la verdad eh, me pasó que muy, en varios momentos de todos los días disociaba y decía qué lindo, estoy acá porque me lo garpeé yo y me lo garpeé laburando de Bien. algo que me encanta, Ay, qué lindo. así que está vamos, muy carajo. buena esa sensación. Sí, re, re, es un re lindo un momento. Totalmente. Eh, nada, muy divertido Más aparte que allá gastabas 2 pesos con 50 Total, total, total sí, eh, sí, sí, Está sí. salado eh, el está tema salado de Está salado, ahí el sueldo rinde y rinde no, pero estás loco el suldo... Voy a empezar a laburar por Zoom, me parece Claro, yo decía el otro día Justo nosotros tenemos un laburo que es obviamente presencial Pero la gente que logra trabajar eh, virtual Se muda a Argentina y cobran un sueldo uruguayo Y están, Chao. pero del sí, otro no? lado Salado, tipo sí, 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 sí Creo que el otro día vi allá un Vuelta normal ¿Qué? Serían como Siete mil pesos uruguayos oh, no. Sí no, Un no. Acá viaje Acá no te va a nada Pero ya sí Imagínate que no me compré nada Tipo, no me compré nada de Ropa, nada, no fui al farmacéutico Mi madre me va a matar Le voy a decir que Dejé las cosas en Argentina Aparte pero... fuiste bastantes días Sí, pero no Hizo una, cosas. una pinchita, una pinchita y sí, y sí, Fabri tenía que apelotar Porque en Uruguay los hombres lindos Se ve que se extinguieron sí, no, para Fabri no hay pocos. Bueno, te perdiste nuestra Totalmente. cita De dos varones La vi igual, la vi ah. porque eh, estaba en el Uber Yendo al Depto y estaba ahí con, mirando Y yo quería saber ¿Alguno de ellos sería el tipo de Fabri? ¿Te acuerdas eran mejores chicos. Eh, ya los cono Creo que ya los conocía. Eh, ah, eh, eh, Viste el quilombo sí. de Almadita con la panadería. <laughs> <Estuvo> el panadería <risa> Gate. <risa> Un beso sí, así. El panadería <laughs> Gate. Y no. <laughs> salado, salado. Me, ni me voy a meter ahí. Voy a hacerle así a esa puerta y voy a seguir de largo. No, porque Almadita. No, se vino no queremos quilombo. Sí, no. Estuvo buenísimo. Y claro, Almadita también sabía, lo conocía a los de las citas. Sí. Entonces estuvo estuvo picante. Estuvo picante. ¿Y sí. hubo macho o no hubo macho? ¡Hubo un eh, tremendo match! Yo ¡O no sea, puedo un tremendo mala. match! Pero, pero, pero no en cámara. No en cámara. Pero ah. el segundo pero que se, se segundo, cortaron. ¿no? no te puedo creer. El segundo R. que se cortó, lo voy a decir. muy ah, Yo fui para allá, tipo, dije tal, están los dos así, sentaditos, o sea, como se y veían ahí. Chapando. Y cuando fuiste, yo dije, ¡guay! Eh, el me vivo me... de vuelta! No, ¡Prendelo! No, prendelo, prendelo. prendelo. No, no, no. O sea, fue ver las cámaras. De... y se desconocieron y, y, y se prendieron como ah, estuvo interesante sí, estuvo verdad, bueno sí, sí. y la verdad el el jueves estuvo lindo sí eh, me gustó Clary. Ah, o sea, sí, me sí, gustó bueno. que. Venga. Oh, Clary, el el jueves no las vi porque me dormí. Bien, me dormí bien, las escenas. Clary tenía bien. que recargar. Fue Clary, nunca había, creo que nunca había visto una batalla de freestyle en su día y me mandaba ¿Sí? mensajes por WhatsApp y me decía, boludas se odian. Se están peleando. <laughs> <están> peleando? <laughs> peleando? Es qué es fuerte, ¿eh? Cuando sí, sí, los tenés sí, sí, acá sí, sí. Y, y empiezan a decir pla, pla, pla. Claro. claro. Sí, si uno no, si no estás acostumbrado, aparte, sobre todo, dices, claro. what the fuck? Se están dando tremendo. Pero no, no es nada personal entre ellos. Es un poco de lo que se trata. Eh, mi fin de... Eh, mi fin de... El domingo laburé tipo 17 horas, o sea, no dormí porque tenía muchas cosas que hacer, pues estamos planificando cosas. Me encanta. Y el sábado dormí todo el día, tipo dormito... Yo paso de eso, viste, tengo hipermanía, se llama en, en términos psicológicos. Paso de hacer de todo y ser súper mega productiva a dormir 20 horas. O sea, y está perfecto. Eh, idealmente, no tenés punto medio. idealmente, claro, todos los días trabajaría un poco. ¿viste? Claro. No, yo paso dos días sin dormir laburando sin parar y un día hibernando. Claro, pero es tu forma. Sí, es mi forma. Entonces Fue. el sábado hiberné y el domingo laburé Dejémonos Bien, de acoplar a, a estereotipos de hay que dormir esto, hay que hacer sí, lo otro. Sí, sí. Hacé lo que más te resulte productivo a vos y listo. Me todo claro. todos vos por el piso. Sí. <risa> sí. <risa> me encantó, me encantó. Sí, sí, ya está. Sí. Funcionemos como podamos y, me que y listo. Me digan, ¿Cuánta agua hay que tomar? ¿Cuántas horas hay que dormir? No. Nada, bueno, me pasó que... ayer volviendo, <laughs> no sé volviendo, de porque yo me tomé el buque solo, coso. Mi, Ay, mi ansiedad, ¿sí? no, no, tipo... ¿Por qué? Eh, orgulloso de ¿Te mí. ¿Me ansiedad Porque, a ¿no? el buque solo? Y en, en, capaz que en gran parte de mi vida sí me daba hacerlo, si sí, me lo ponía a pensar. ¿Y cuál es el miedo detrás de eso? Y to, yo qué sé, subirme a un barco solo, después ah. de cosas, como que me manejé yo, ¿entendés? Claro. Nunca viajé solo, por así decir. Claro, claro. Entonces claro, está, claro. yo qué sé. Obvio. Eh, bueno, y voy a migraciones. <laughs> Ay, y la la amo. Tipa, yo, así yo, Chiquito. ¿no? Y la tipa me dice. Buenas, Fabricio. ¿no? así que. Eh, día de llegada y yo dije mamá le dije hoy y yo me estaba diciendo. y me dice no, no ¿cuándo llegaste? y yo empecé ¿cuándo llegué? ¿cuándo llegué? ¿cuándo llegué? ¿Cuándo llegué? No, le, no, no le podía ¿cómo se nota decir. que nunca le viajaste? Eh, llegué el, <laughs> el el el, 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 Qué el a ver, vamos a ver Llegaste el miércoles, sí, Ay, el miércoles. ¿sabes? Te dije. Sí, sí, me empecé a reír. Ay. Así me dice, no te rías que tenés 21 y te falta todavía. Claro, boludo. Aparte, es ah, la típica bueno. pregunta, te la hacen todas las veces que... que... Bueno, disculpame, reina no todos, tenemos los privilegios como no. vos que viajás todos los putos fines de semana sola. <risa> <risa> no. ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? Sí. Se vino con todo. No, bueno, está, ¿qué más? Ahora aprendiste para la próxima. Claro, a manejarse solo, ¿viste? Está bueno, me estoy orgulloso. Son esas, de esas cosas que tiene la cabeza. Obvio. Yo me acordaba de una, cuando fuimos con una amiga a la Breche y que quería pedir determinada bebida. Ay, sí, me acuerdo dijo, tal cual. Y dijo, tipo, hola, ¿te queda algo? Y el loco le dijo, no escuchó, ¿qué? ¡Fernet! <laughs> No era verdad lo dijo? que quería pedir ella, pero, era pero se asustó, claro. Es algo que seguro tenía, ah, yo soy yo, ah, a la comida, soy yo sí, sí, sí. mal, tipo, si me piden una vez, eh, alguien me pidió una, una vida re sofisticada y yo tenía que ir a pedir, se me caía la cara, ¿entendés? Claro. O sea, se me cae la jeta, se me cae la jeta cuando compro, tipo, ¿qué era? Una vez tuve una infección vaginal <laughs> y tuve que comprar unas cosas que se llaman óvulos. Sí, los sí. cositos así. Y yo esta, me hace unos. <laughs> y Ay, pues, te juro. O sea... Yo creo que ya perdí esa vergüenza Ay, de ir y comprar bueno. cosas. Onda. Tabú. Bueno, sí, obvio. Ay, bueno, ¿Cómo? yo no. Ya fue. Te juro. Sí, bueno, yo tuve. <laughs> una vez una amiga me pidió que le vaya a pedir. Que le vaya a comprar la pastilla el día después. Ahí va, bueno. Sí, 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 fue bastante vergonzoso. Y más, tipo, pareces tipo el pibe que. Sí, sí, además sí. después esa amiga se hace la linda y dice que le chupa todo, pero ah, claro, pero obvio. Ta, me hace pirar. Fuá. Sí, pero ta, hace tiempo que no la veo igual, así que Ah, ta, ta. Se el culo. Eh, eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, ¿cómo estamos con el tema suscriptores? Ay, te cuento ¿Cómo que estamos con el tema suscriptores? Sí. No estás... Ah, bueno, so bueno. Me, me gustaron mucho, no, no, pero al revés digo, porque vos en el chat estuviste presente sí. diciendo suscríbanse, suscríbanse, Exacto. y creo que la gente te hizo caso, porque eh, si me fijo en el grupo de WhatsApp de la competencia, te voy a decir en qué lugar estamos. No estamos primero, ya pero te cuento. Estamos por ahí. Pero no estamos mal, eh, es más, estamos bastante bien. Eh, de mientras, decirles que se claro, suscriban. exactamente, contarles. en tercer lugar. Bien, bien, bien. Con bien, hay 83 suscriptores. Vamos, vamos. Hay, sí. Hay pila de programas, o sea, de sí, es ese que, lugar está es bien. Que para mí, o sea, le voy a decir, eh, no es copiarles, es inspirarnos. <laughs> En guarda, que cada eh, O sea, cuando. ¿Cuál consiguieron, es la técnica de guarda? Hicieron tipo. No sé cuántos minutos dejaron para que se suscriban. Se suscriban y no hablaban de más nada y se pedían suscriptores. O sea, no sé cómo lo hicieron. O sea, es que lo hicieron como ca <laughs> no canción de. No, lo hicieron como hinchada. Bueno, lo voy a tener que ver y. y ¿No lo vieron? En el yo, grupo yo No sé, macho bueno, arriba de la Exprimamos mesa. nuestros talentos. Eh, Tráete una cancioncita, algo. Dale. Eh, vos, no sé, escribiste en, los, en el una... ojete suscriptores. <risa> <risa> y, y yo, no sé. No sé, mejor ni me pongo a pensar. Y vos, Goofy bueno, Murguero. Uf, yo y Murguero. Para <laughs> mañana trae una canción. Dale. Para que se suscriban. La gente que está del otro lado ya saben qué hacer. Apretá el botoncito que dice suscriptores. ¿Por qué? Porque somos. Aguanta la toma, estamos de lunes a jueves 19:30 21 y queremos ganar la competencia de suscriptores en que, este canal sí, sí no estamos segundos por muy poco porque bueno que pasó tiene 90 y nosotros 83 ah bueno bien bien y bien. guarda o sea, cuánto tiene y guarda 100, tiene 226 wow como loco qué guarda, pasa eh? guardaba ¿Cómo así? El verdadero guarda con esos. Sí. Sí, sí. Guarda con esos. Mañana los voy a ver y, y robar data, vos. Oh. Porque no sé qué están ah, haciendo. Ah, con que así llegas al estrellato. Vos, ¿eh? <laughs> eh, estudiando. No, eh. Estuvo, estudiando. estudiando. Est no. Estudiando como se debe. Está perfecto, así funciona. ¿Qué les iba a decir? Ay, yo tuve un fin de muy movido y muy improvisado todo. Sí. Ay, a ver, contame. Si estoy tomando. Ya... Eh, un trago como fancy. Uh, no, re rico. Eh, piña colada. Ahí va. No, no, no. no. sintiéndose ese playa de Carmen. Ya. El ya, chico, ya, 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 sí, ya. Sí, 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 no, sí, eh, sí. desde el miércoles que vengo saliendo. Ah, oh, chao. Eh, tipo, el miércoles fui a... Creo que dije ya que fui a una fiesta de frases. O sea, fui, sí, me que fui a que la casa de papel. De papel, ahí va. Sí. Eh, ahí está. Eso fue improvisado. El jueves... Ah, el jueves... Da, el jueves X. El, jueves. ¿El Hubo segunda cita con el, ¿Qué el, es X? el, el chico. ¿Qué X? cromosoma. <laughs> <laughs> Hubo segunda cita con el chico que nos contaste que lo viste una vez y te estabas enamorando. No, yo no me estoy enamorando. <laughs> ah, ya se te pasó ese, ¿Cuánto esa, duró fiebre, eso? <laughs> esa fiebre. Esa no, fiebre no, de no, amor. No. O sea, porque yo el día de la cita, el miércoles, sí. dije que como que me estaba. Enam o sea, como que tenía miedo tenía de enamorarme, miedo pero no, me, no estaba diciendo que me iba a enamorar no. del chico, sí, sino le, que tenía que bonitos. Lo vi en, bonito. en el programa, lo vi en tu historia, lo vi en tu historia del Finsta, lo vi en todos <laughs> lados que te estabas enamorando. Te... <laughs> <a que> yo... <laughs> bueno, la estás exponiendo un poco. ¿Tenés de calor, Fabri? ¿Estás con calor? Ya, yo tengo eh, calor sí, tengo igual. Calor, pero Fabri tiene pila de calor, míralo. Sí. Es que yo vine con el famoso... Zapabocas. O sea, ¿ustedes se acuerdan que yo antes de irme a Buenos Aires estaba con fiebre hace como sí. tres días? Ah, no y sé, te curaste. Fue la el alcohol te curó. <laughs> sí. Era como el COVID, que eh, el alcohol te curaba, sí, el, bueno. eso pasaba. Sí, sí exactamente. Sí, sí. eh, Pará, y el sábado salí sí. a un baile, no voy a decir cuál, y no, no saben, o sea... Chinatown. Eh, la cantidad de gente que se me acercó... Sí. Me, me, dos me pidieron foto Y después Ay, yo vi que un loco Se dio una foto Y vos la reposteaste <laughs> Pará, pero ¿por qué? ¿Por, por famosa? Porque ¿Por, ¿Eh? ¿Por famosa? Están aguantando la oh. toma, bebé y, y agarra No, 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 no. Eh, En una Quería morir Tipo <laughs> O sea, fue la vez Que yo dije Pará, tipo Igual siento que entraron Muchos Menores ¿Entendés? Tipo sí. Viste Con celulares o sea. Va a haber que hablar con Porque Eh o sea, si, siento que es eso porque eh, cuando me conocen en la calle como que no... Y son grandes como que lo toman diferente. Cuando son más chicos sí, verdad, actúan tipo, de otra ay, forma. Ay, sí, yo amo cuando son más chicos. No, amo a los más chicos. Amo a los más chicos <laughs> sí. porque son más fans. <laughs> Vos capaz que de otra forma. No, no. Ah, bien. No, y en una se me acerca uno y me dice... Seguime después. Y le ¡Pua! digo... ¿Eh? Sí, sí. sí. <laughs> Ella. Bailó, bailó, bailó. Y lo, lo tenía acá al lado. No me seguiste, Yo fingí que <laughs> me mm. Que me sigas. <laughs> tipo, que agarre el celular y que lo siguiera ahí. Y claro. Te hubiese cajado 100 dólares. <risa> claro. <risa> claro. creo que te decía págame no, no, no. Sí. Después te lo cotizas. No. Ay, ah, sí, boludo, con la impunidad que se manejó no. de volérsela. <laughs> ¿Y qué y que lo seguiste? Eh, no, le dije que no tenía datos. Ah, bueno. está, no quise ser tan no, soleta No, Está bien, boludo, Pero es una está... situación incómoda. Me me. incómoda. Y, a sé. mí bien. yo siempre lo he sido sujeta Porque me da de horror. Me... me ha pasado eso, pila de veces. Tipo, che. <laughs> no, no, no. Y después, a la vez que, que está ese hablándome, viene otro. Y oh. vos sos Ale, ¿no? ¿Querés tomar algo? ¿Querés? Y, y tipo, como que me hablaba uno y, ahí y me hablaba yo el te otro. Sigo y yo me empecé a tentar. Me empecé a tentar, me empecé a tentar, me empecé a tentar que no podía. Y tipo estaba riéndome y mi amiga estaba así, tiesa al lado. Y tal bueno, no, no sé cómo escapé de esa situación, creo que me seguí riendo y me fui tipo riéndome porque no, no podía. Pero te divertiste. Sí, me divertí pero por, por la compañía, porque el baile en sí no no no, no estaba muy bien, que digamos. ¿Dónde ah, bueno. está? Eso después, fue jueves. No, eso no fue el sábado. sábado. Ah, está. El jueves no sé qué hice, el viernes tampoco. Yo les visitar. quiero contar una. ¿Ay qué? Eh, yo les voy a contar. Yo fui con una amiga mía, a, 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 me fui a quedar, ¿no? Y el depto era un, una cama, una habitación con una cama doble sí. y estaba el sillón que se hacía cama, que estaba tremendo. ¿Monoambiente? Eh, no, no era monoambiente, ah. tenía un, un, un dormitorio. Ahí va. Y el sillón estaba al lado del balcón y yo, a mí me resultaba más cómodo el sillón, el colchón era duro. Entonces yo dormía en el sillón. Y de tarde mi amiga se iba a hacer un curso y yo me quedaba en el sillón. Y hubo un día, <laughs> creo que fue jueves o viernes, que bueno, como podrán saber, fui a Buenos Aires, abrí apps de citas, había muchos, ¡Ah, odio, muchos contenidos. Pa. Empecé a hablar, hablar, hablar. Ay, dale, padre, ¿qué? Y en un momento empecé a hacer eh, sexting. Con un Ay. chico... De, de aplicaciones. Sí. ¿Y no, estaba seguro Instagram. que era él? Eh, sí, era él. Todo Instagram. Eh, el tema era que eh, el balcón daba una escuela. Y estaba no. en el horario... O sea, y está, Ay, no. El horario de recreo. Me olvidé que sexting implica fotos. Eh, exacto, o videos. Exactamente. No sos un hijo de puta. Eh, por ende, ¿No me paré estás? y cuando miré... <risa> <todo> <risa> o sea, me caí en el sillón todo. Ta. Pero nada. ¿Y Básicamente, las, pero el no, no 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 quise como que dije, voy a fingir demencia, voy a cerrar la cortina y si alguien me vio, me vio, pero no creo que nadie me vio. Yo solo, claro, empecé a escuchar los gritos, yo estaba metido en mi situación. Nice. Sí, así que nada. Bien, eh, y el sexting por qué no ya que estabas ahí porque no se veían en persona. Después nos vimos, después nos vimos. Y fue, sí. o sea, fue Imagino que el sexting te da una expectativa. Sí, te da una expectativa. ¿Sabes cuál fue el tema? Contadme. Que el sexting fue tarde y nos vimos después del baile a las 7 de la mañana. Uh, Entonces está. Como rinde. que el contexto. Claro, 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 claro. Claro, claro. Si nos Pero ponemos se a dar detalles, a sí, estuvo bueno. Capaz, estuvo tipo, buena la experiencia. Volves, o él viene y te verías de vuelta con sí, él. Sí, puede ser, puede ser. Sí. No, a las 7 de la mañana. No, no, a las 7 de la mañana. Claro. No, no. Bien. Nada. Bien, 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 <laughs> me encanta muy quedar piezas, eh. No, no, ay, no, no me sorprende, no. estoy pensando ¿Aprovechaste el tiempo? Aproveché el tiempo, aproveché perfecto. mucho el tiempo. Mientras todavía sea curso ¿Eso, eso no es nada. Lo de lo <laughs> claro, que... siento que no, no, no yo, te, no te quedaste quieto, ¿verdad? Eh, eh, no, en realidad sí, bastante. O, o sea, descansé. Tenía que descansar si quería rendir de noche. Porque yo sabía que se si iba a ir, iba a romper el cucutá todas las noches. Ay, claro, me falta y dicho eso. y hecho, rompí el cucutá todas las noches. Salí un montón, conocí pila de gente nueva. ¿A boliches? Sí, a boliches. Sí, eso viste todavía no lo hice o sea por ahí fui es verdad como tú dijiste varias veces a Argentina pero nunca como quiero ir en plan solo a meter noche y solo preocuparme uh -huh. por eso mi cabeza no puede hacer las dos cosas tipo trabajar y meter noche o trabajo o meto noche y claro. me quiero ir a Buenos Aires a solo meter noche bueno, cuando quieras vamos Oye, sí. pero capaz que sí, si voy con ese plan en la cabeza yo creo que, que bueno, sale che, yo chicas me estoy cagando de calor ay, y no sí. aguanto más viendo esta spray acá al lado mío y yo no poder tomarla o sea, ay, lata. Sí, yo también miren, miren, cómo, o sea, miren esto, sí. literalmente le paso el dedo y queda ay pero, queda ¿por qué la mía está caliente? Ah, se me no, no, es que no me la pusieron en el freezer a ver Oh. Ay, qué rico Fá, cómo queda un Sprite, eh Qué rico oh, Qué calor Qué te reís Es que se ríe <laughs> Chicos, miren lo que es esto Con este calorete tomate una buena Sprite Cómo aguantar a toma? <laughs> ¿Qué forma de aguantar la toma? La Sprite. Eh, y hablando de cosas que nos hacen calentar, como dijiste, te da mucho calor. Sí. Eh, siento que la Sprite te refresca un poco. O sea, siento que literal, hoy por ejemplo, yo estaba caminando por 18 de julio y estaba como incómoda. Hay un momento que estoy como ansiosa. Todo me incomoda. Me vuelvo tipo como que todo se vuelve más est estimuloso. Sí. Eh, Entiendo. Y me encantaría en esos momentos... Cortar un poco con el mundo exterior y abrir una sprite. Tipo, hacer así que te aparezca así. Oh, o sea, si sí, viene sí. helada, Chelaza. que se le caiga. Qué, bueno, sí. yo necesité un sprite en el buque ayer, que la gente se pone como Ay, bueno, loca para subir, para bajar, para esto. Oh, necesito no, una sprite. No, Ustedes son, esto es muy importante, de los primeros en embarcar, o espero que igual voy a embarcar, yo digo, así que obvio, es obvio. Es que mi padre dice que es muy tercer mundo. Eh, eso de que la gente se amontona un montón, ¿Por todo qué? porque al fin, o sea. El barco no se va a ir hasta que estemos todos o, sea, o bueno, la mayoría. Más, si estás si ahí, llega a media hora tarde, está, claro, sí, si estás, si ya estás ahí. Si estás en la cosa de espera, sí. tipo, vas a entrar en el barco. Claro, pero yo siento que se apuran por el asiento, por decir, ay, me siento acá, me, me, yo me quiero sentar acá, es re, niño. Sí, porque escolar. dicen, me quiero sentar acá quieren estar eh, cerca de la puerta para después cuando llegue el buque ah, a bajar primero. Cálmense un poco, tómense una Sprite. Claro, flaco. Ah. Digo, mirá sí, el sí. agua y tomate una Sprite así. Mirá cómo corre el agua, así corría el Yo agua del mar que, en el buque. creo que el barco les tendría que dar a todos los pasajeros una Sprite para que estén más tranquilos. Sí, que se refresquen un poquito. ¿Se movió mucho? ¿Te mareás? Eh, eh, a la ida se atrasó una hora el buque porque estaba la marea muy mm. coso mm. y se movió un montón, sí. Pero el de la vuelta mm. no. Ay, a mí una vuelta me pasó que me mareé mucho, que me tuve que sentar en el piso, yo estaba también. tipo recorriendo, viste donde están también. los perfumes, todas esas cosas y tipo me mareé tipo a nivel que, ¿viste cuando se te medio nubla? Ay, sí, sí, sí. Y bueno, me senté vos. en el piso y me acosté y la gente me miraba onda. No, no, yo estuve en uno que eh, la verdad, o sea, casi no sale por el clima y todo el barco se sentía mal y fue un, una catástrofe. Bueno, sí. eh, eh, es que nosotros estábamos sentados al lado de una familia que la, o la, la mujer, la madre, empezó a decir: Ay, no, esto es como la otra vez. Y empezó a contar que a, a, les había pasado hacía poco que se habían tenido que quedar a dormir en el buque porque ah, no salía. sí, sí 12 horas. No sé, o, sí, sí, literalmente. Sí, yo estaba, yo, tipo, ¿no? No, 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 no. no 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 no, sí, no no sí sí la ¿Qué? gente empezó a tirar cosas sí, eh, sí, sí en serio era creo que cerca de la final de la sub 20 sí ahí eh, está yo en sí. serio sola bueno. aparte ay no qué sola, horrible. La bueno. no tirar cosas eh, era la final de la sub 20 ¿Sí? estaba re sobrevendido boludo y, y tipo nada yo veía que no salía pero ya estábamos todos adentro del barco mm. y decía que no salía por cuestiones climáticas puede ser verdad la verdad que hasta el día de hoy no sé sé que le hicieron denuncias cosas pero la gente empezó tipo un loco agitaba la basura Tipo, no, no, y pasaron 12 horas. Bueno, eh, algo que me calienta a mí. Eso me calentaría mucho. Ahí es para ir para todo el mundo. Eh, no, no me cancelen, por favor. Eh, tipo, cuando te subís al bondi. Yo me subo al bondi, me puse desodorante, me puse perfumito. No Ay. me vengas con un archivo. Ay, no pasa que, boludo, se volvés de gimnasio. Está, por ejemplo, eso te lo entiendo, salí de, de entrenar. Claro. O caminaste todo el día. Pero hay gente que. Está toda vestida y con un olor a chivo. Claro, que te das cuenta que está tipo, no sé, no sé, me molesta. Porque me no, estoy fumando entiendo. el olor a tu chivo mientras yo me bañé, me puse perfumito para sentir el olor rico. Y o sea, una... te entiendo, pero está. Eh, entiendo que hay gente que no puede en el perfumito, que está en las circunstancias de la vida, que eh, yo me he subido uh -uh. chivada probablemente a cualquier lado porque yo la vivo chivado. Y es más, y ahora que se viene el verano, a, a, ahí va a tener que aguantar la toma. O, sí, capaz con, que con con conseguimos o sea, algún canje con alguna sustancia para quitar el olor. Mm. Bueno, te, o si ahí. no, bueno, a pura spray y aguantar. <laughs> y aguantar, <laughs> aguantar. Bueno, sí está bien. A mí me hace calentar cada vez que... Pasa algo que me hace calentar. Digo, esto lo voy a decir en aguantar la toma Ay, y, me, el... y me olvido. ¿sabes? A mí me pasa lo mismo. Vamos a tener que empezar a notarlo Sí. Ah, me, me hace calentar cuando llevo la compu y me olvido el cargador. Pero creo que solo me pasa a mí eso, ¿no? So, no, bueno, cómo con el celular. Te olvidas cuando dónde dejas las cosas. Sí, Ay, ah, me hace re, re enojar cuando tengo algo en la mano... <laughs> y los sí, pierdo. Lo pones a buscar. No, y al final lo tenías no, a la mano. Eso no eso me se calentando porque tan máximo duró cinco minutos. Pero cuando de verdad, ponele que el otro día estaba o sea, por salir apuradísima, tenía el celular en la mano y estuve media hora buscándolo y estaba abajo del sillón. Es que ese es el tema, ¿sabes? Cuando haces, empiezas, a mí me pasa lo mismo. Yo llego a mi casa eh, después de acá quiero hacer todo ya. Quiero bañarme, quiero cenar, quiero estar prontito claro. para acostarme a dormir tranquilito y estar... Entonces empiezo pa. y claro, y llegó un momento que en dos minutos quise hacer 28 cosas. De las 28, 26 me salieron mal. No, no, no. Sí, y, sí, sí, eh, sí, La 27 me, necesito algo que me olvidó donde lo dejé, ¿eh? Sí. O, o, hoy... <laughs> Hoy saludé a Cami Galanda como siete veces, creo. Se ríen porque dije mal el apellido. No, 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 por lo menos. Sí, sí te, te juro. Te imagino. Tipo, a un mor creo que saludó. A Cami Ras creo que le dije felicitaciones por el apartamento, se mudó, ¿no? Sí. sí. Ta, ta, porque a veces tipo, digo, estoy haciendo cualquiera. ¿Entendés? Eso me calientó conmigo. No. Yo empecé a hacer algo de yo cuando estoy enojada hay veces que me apuro me, es como que por ejemplo cuando me estoy maquillando y estoy apurada yo tengo un neceser donde está todo el maquillaje y claro hay veces que no sé tengo un lápiz así que no lo encuentro entonces me empiezo a desesperar cuando me empiezo a desesperar digo parale si te desesperas no lo vas a encontrar o sea saben eh, una frase que me acuerda me hace acordar mucho a, a eso que estás diciendo que me la dijeron de chica en mi primera hora de teatro para él, que tenía seis años y nunca me lo olvidé él le hace mi clip uh -huh. Mozart dijo Mozart dijo, Oja, creo que fue Mozart, vístanme lento que estoy apurado. Ah eh, chao. Hay como cierto antagonismo. Sí. En la frase. Pero ¿no? tiene toda la razón. Cuando se vestía apurado siempre salía algo mal. Sí, Entonces es decía, verdad. Decía vístanme lento y preciso que estoy apurado y ahí salió todo bien, ¿viste? Entonces ahora yo siempre que estoy, no, se sé, me toca cambiar para un show, para lo que sea digo. Bueno, me voy a yo te la modernizo completo. con paciencia y con saliva. <laughs> El elefante <laughs> se cogió a la hormiga. Ah, sabía al principio no tenía el final. <laughs> sí, había escuchado la pasión, y ah, la saliva. El elefante no. Bueno, y para la gente que está del otro lado, ya saben, si tu día se puso difícil y tu cabecita no para hacer taca, 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 taca. Toma una para Tranquilito, refrescate, sprite y chill out. Ya saben, miren lo que es esto. Una delicia. Exactamente. Y después de tomarse una sprite, entran al vivo de YouTube, de ah, bueno, y apretan el botoncito, que dice, suscribirse, que ya saben que estamos en, ¿En competencia estamos? de suscriptores. ¿En cuánto estamos? <laughs> estamos igual que arrancamos, que arrancamos en no, no, no. Nos vamos. 14.103. ¿En serio? 103. Bueno, sí. dice, 100. O sea, no, no nos movimos ni un suscriptor. Ni uno. Bueno, yo hago huelga. Eh, no hablas hasta que... No se hablo, no hablo Para mí no hay que vale, hablar. Sí, tres. movimos uno, 104 hasta Bueno, ¿cómo estás vos, amiga? ¿Cómo está la produ? No, bueno. Bien. <laughs> eh, no me ve? Y el <laughs> <No> chat... <risa> el, <risa> el chat cómo está? Porque eh, acá ponen... Ah, Ale, mira, están contigo. Es eh, joda, ya a primera hora tienen un olor... Ponen. O sea, ah, creo ¿viste? que viste, es... sí, viste. Es Está listo, no, no soy la única. Capaz que a primera pero hora. Pero ¿por hay más. gente que no se hora. De yo, Por ejemplo, me, me, me tomo el bondi a las seis y media de la mañana. Miento, a, veces bueno, a la Se jeca. bañaron de noche, sudaron. Está, <laughs> pero. Eh. Claro. Ya, pero yo re su sudo. Ya, sí, sudas de noche. <laughs> ya lo, lo dijiste un par de veces. <laughs> no, pero, ay, yo quiero ser como Jade de Victorious, viste, que no sudaba. No, no, no. Vi. ¿No viste? Sí. Y que cuando sudaba, cuando empezó a sudar por primera vez. No entendía que sí, era. Sí, no, no, quedaba mirando. hay gente, no voy a decir nombres, pero tengo una persona, una amiga, que le presto ropa y no la puedo volver a usar. Ah. Ah. pa yo quiero saber quién es. Pe... Es, eh, es alguien... Che, mirá que es muy polémico lo que acabas de decir. <laughs> bueno, voy a ser la verdad, no es una amiga, es un familiar. Ay, es un familiar. Le presto ropa y no la puedo volver a usar, no importa cuántas veces la lave. Para, y decime. Es muy directo. Me... ¿Es familiar directo? Sí. Tipo, oh, olor cebolla. Sí. Para, y contame. ¿Tu familiar hace ceremonia de ayahuasca? Sí. ¿Sí? O sea, no voy a dar nombres. O sea, la, la por completo. Vos calláis, te habrán mateo. Ahí está, dejá que cada día que o pasa sea, y veo sus historias digo... Voy a decir algo la igual. El fami la familiar. Hace mucho ejercicio. <laughs> o sea, es alguien de esos que sale a correr todos los días y que te usa tu, tu remera re linda para salir a correr, ¿entendés? Ah, pero yo la mando a cagar. Sí, bueno, yo también. Y está, ta, de última, si cuando la lavas sale el olor, no pasa nada. Pero es como que está, ya, ya está, no la puedo usar más, ¿entendés? Sí, así que eso me calienta. pero bueno. Yo tenía una amiga antes, ya no es mi amiga. Pero bueno, ¿qué pasa con cierta persona? Y ahí, tipo, era un vestido que no tenía. O sí, sea, era tenía tipo musculosa. O sea, ¿cómo va a ser tan grande el olor que, tipo, bueno. queda? ¿La agujerió? No. no, bolud. ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. Tenés razón, la produ no quería <laughs> hablar. No, no, no. Fue en joda, fue en joda, <laughs> no, no. Lo dejó todo amarillo, ¿no? No, no lo dejó amarillo, sino que el olor, el olor, sí. el olor Ah, es bueno, igual huella, hay veces cuando mal. sudan y es una ropa blanca, queda todo amarillo, es peor, sí, eso sí. Esto. Eso, eso sí. me pasó también. Pero digo, era vestido onda tirita, tirita, y acá tipo era descubierto. O sea, ¿cómo va a quedar todo el olor tipo acá al costado? O sea, no entiendo. Sí. sí, porque empieza a bajar el sudor, boludo. A uno no suda bueno, solo a Bueno, explícaselo. De la axila. Eh, le mando un saludo a, a el que toca la batería conmigo, que se llama Emiliano Pérez Avenera, que nos fuimos a Coquim Rock Córdoba como a <laughs> tres días y se llevó una mocurosa. ¡Ah, no! Y decía, wow. y decía pero es mocurosa. Claro, <laughs> ah, su, no, su no, argumento no. era. Che, pero, pero no suda, tipo, o sea, no tiene, no tiene mangas. Claro, y la usó Pero el sudor baja, o sea, <laughs> para algún lado va. Bueno, <laughs> es, es un poco lo que estaba diciendo, algo claro, lo que decía él. Pero <laughs> además sudar, sudas todo el cuerpo, no solo el sobaco. Claro, claro, por eso. Sí, pero claro. digo, el olor sí, es, sale de acá. <laughs> sí, sí, no, no. No, se, yo tengo se esta se la llevó para cuatro viste, días como, como no tiene mangas, no suda. Y para tocar le dije, por favor, toca sin remera, que sea mujer y no la puedo dar más. <laughs> Y y Tiene unos lindos abdominales, está fuerte, le pusimos unas cadenas. Opa. Sí, sí. Somos dos hijos de puta, los y dos. A, hicimos. ¿Y a mí me gusta el sudor? <laughs> eh, sí, sí. Eso sí. no es sé. Me encanta. Vaya. No sé si él y si se llevó una musculosa sola para tres días, seguro que le gusta. Sí, se le debe gustar. Pero se baña pila igual, ¿eh? Ah, ¿sí? sí bueno. ah, pero, por ejemplo, si te bañás y usás la misma ropa. Claro, la se la bañaba sudaste, y se ponía la misma musculosa. <laughs> no, claro, sos es un sorete. Es como que si me pongo la dale, misma cara, cada vez que me voy a bañar. Y aparte era de esas musculosas que tienen tipo tie-dye. Ubicás ese print sí sí, sí, sí. con sí, sí. muchos colores. Ay, claro. No o sea, era tipo tan... una musculosa. ¿eh? Ah, o sea, no era discreta la musculosa no, tampoco. No, no, tal. List. era no, no, no. Cambia haciendo contenido, se quería matar <laughs> Claro, pero en el decir esto ya está todo grabado. <laughs> pero bueno, lo amo, lo amo, a, lo amo a mí. Y ah, nada, ahora está cambiando las pilas bastante seguido. O ya bueno, decidió que toca así remera de por vida. Siempre a yo ver, una explicación. Me encanta cómo expones a la gente. Sí, no, man. pero son, son cosas que se pueden exponer. O sea, como que viste que sabes sí, tus qué tipo de amigos hasta cuánto podés exponer. Sí. No? sí, me imagino, como el free de mi hermano y Ale, ese es tu, Divino. Bueno, pasa pa. que en free uno no piensa. O no, sea, vos no, no pensás ni el, en el free, el free ni en... Sale el, el, el subconsciente para afuera, boludo. O sea, es la gracia del free. Muy orgánico, ¿no? Es muy Pero, orgánico. Como, tu, tu, como tus cositas rojas en el pelo Ay, sí, sí, muy que la <laughs> vez, no. no Mira, dije, opa. <risa> <risa> Ay, Dios. <laughs> bueno, y chicos, yo los voy a tener que dejar 15 minutos solo bueno. Porque me voy a, a hacer una entrevista. ¿Te Mua, vas? A un bueno, canal, mejor, chao. no mentira. Bueno, para cuando mejor, algo vuelva. A mí me encanta venir sí. acá porque tienen todos el mismo grado de torpeza, de estupidez que yo. Sí. Entonces, como que no me siento tan mal. No, yo. yo... Eh, ya, ya, como que está. Eh, mientras Entonces, tanto mientras que abus va a la entrevista me gustaría que cuando vuelva eh, y hayamos, hayamos subido, subido suscriptores diez. sí pues bueno, diez está bueno un... ¿Vos, vos también apuntás al éxito y bueno hay que ir buscar a más bueno es verdad es verdad Nunca unos cinco, unos tres, no, unos diez. Bueno, ya saben, aprieten el botón, por favor, que dice suscribirse mientras tanto. Los también... de guarda hicieron una canción y subieron ciento y pico, no puede sí, ser. Sí, o sea, por eso Dale. subieron subieron Bueno, produ produciste una. Pero la hicieron ellos, o sea, ustedes. no claro, la hicieron, hicieron tipo onda de cancha, de cancha. Y, estu y estuvo bueno. No, Para nosotros mí, no... acá Un llovía claro, nos... tiene que hacer tecla. Sí, sí, no sí. O sea, mañana tiene que ser. Ah. Ale tiene que bailar atrás y vos, tipo, actúas toda la que la canción. Claro, ay. ay, ya está. Veme, la que No puedo moverme, que ya tiró algo. No puede ser, qué frustración. Me tomo una spray Listo. Okay. Eh, es el, es el, el, hacemos es lo que el, el chat el, diga. Bueno, eh, mientras tanto también quiero decir que tenemos secciones sí, los miércoles. <laughs> Tú tienes tremendo popo sao Eso, suscriptores, suscriptores, suscriptores. Suscríbanse ya, por favor. Dale, dale, mientras sale. lo mueve, Lo mueve, lo mueve. El popo Está uno. Claro, ta están los tapabocas. Porque estoy en tapabocas hoy. Ah, ¿Viniste de tapabocas? Sí, de ah. tapabocas. Y Ale se saca los tapabocas. Se los saca. Me los saco de acá y hago así. Ay, la restring! No, me pasamos el show macho de, la, de repente la, la. en la boca de la poquera. Tráeme la tijerita. <laughs> sí, sí, sí. Qué hija de puta. No, igual a Mari cada tanto le salen esas cosas conmigo. O sea, no acá, no. ¿Eh? eh. 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 O sea que decís eh. esas cosas ah. en cosa conmigo. Pero si que no las hago. No. Aclaralo. <laughs> la puta madre... No, no eh, bueno, pará, yo quería decir que a la gente que está del otro lado, mientras aún no está y apretan el botón que dice suscribirse por favor y le mandan a gente que se suscriba Ay, dale, sí, que también eh, estamos buscando gente todo el tiempo para que vengan a nuestras secciones miércoles tenemos aguantar la cita sos hombre te gustan las mujeres o los hombres sos mujer te gustan las mujeres o los hombres sos lo que sea te gusta lo que sea sos bienvenido a, e, a venir y a experimentar Ay, esto fueron muchos e, a, y, y. sí exactamente pero nada básicamente miércoles aguantar la cita si conoces a alguien que tenga ganas de venir eh, ya saben tenemos un lindo auspiciante los miércoles. Eh, así que nada, vengan a descubrir el amor. Los jueves que tenemos. Aguanta el free. Y necesitamos eh. gente que venga a Freestyle. Freestyle -ear. Exactamente. ¿Ya hicieron los premios o todavía no? No, no, ¿no? no todavía ah, no está. se puede decir Bien, uh, now. now yo ¿Eh? ¿Batalla suscriptores. ¿Eh? Batallas por suscriptores. Batalla por suscriptores. No, no entiendo. ¿Qué, qué estás proponiendo? Que, ¿que ¿nosotros? batallemos nosotros. <laughs> Pero está loco, <laughs> se no, suscribe. No, no se termina no, no, yendo. <laughs> Eh, Apretan teníamos... el botoncito, pero el que dice de, de dejar de suscribirse. <laughs> ¿Qué iba a decir nada, gente del otro lado. Si saben de alguien que quiera venir el jueves a demostrar su talento en el free o mismo a ustedes, también. Bueno, nos se suscribió otra persona igual. ¿En serio? Es? Vamos, sí. carajo. Sigan, da, sigan suscribiéndose, suscribiéndose nomás. Dale, dale yo favor. me animo. Eh, eh. Dale, tírate un free. Estamos pidiendo acá en la mesa. Eh. Mientras tanto, a las spray se les reza. Tengo mucho calor. Ay, por favor, suscribite, valor. Eh. Eh. Dale, Alexia, mueva esa mano. Eh. A ver, la Sprite en la boca. Mientras la toma, le corto el tapaboca. Eh. <laughs> dale, dale, dale. Respondeme. <laughs> Qué bonitos ojos tienes. ¿Qué Quiero chupar el pene. <laughs> me están sudando las orejas, o sea, no es broma. No, ¿Eh? yo tengo calor, pero me da cosa. ¿Qué? No, está tipo... Sudando. ¡Ay, no, no! <laughs> están mojados. <laughs> ¿Qué asco? Toda la cera ahí. No, ¿la cera por qué? Toda la No sé. ¿La los cera auriculares es quedan. Cera. ¡Ay, no, Esta es la, la niña chica que te dice: ¡Ay, no te voy a prestar los auriculares porque están llenos de cera tus orejas. Es <laughs> real, boludo, los auriculares Amiga, quedan. ¡Hola, qué cera! No, si, esos no. Esos no, tocan eso no pero los, los otros, los de meterse, sí. Pero vos dijiste toda la cera por eso. Pero esto. lo dije por los otros. Pero él, él está usando <laughs> esto, creo. Sí, creo pero no, está me hizo esto. acordar. Me hizo acordar de los otros. No, no, ya te digo. Eh, bueno, eh, sigan suscribiéndose. Eh, ¿Por qué nada? Estamos en una competencia. O sea, ayudanos a ganar. Chicos, no hemos subido a ninguno con, o sea, con el Free de Fabri. No, no sean soretes. No sean soretes. Porque esto es de Sorete, Estar viendo el programa y no estar suscrito. O sea, es de... Es Sorete. <laughs> es sorete. Mala leche. Es sorete. O sea, que... que no crees que... que, que, que ¿Qué qué? Que crezcamos. Que crezcamos, exactamente. Sí, Además sí, sí. se vienen cosas, siempre se vienen sí, cosas. Sí, y, y si, ¿Y si consiguen no muchos suscriptores... Ayuda, no se viene nada. No, y si consiguen muchos suscriptores, tienen premio ustedes también. No, o sea, es verdad eso, me había olvidado eso. Sí, y pueden ah, venir entonces, un día acá, joder, conducir con nosotros, ser un día conductor. O sea, ¿qué más? Le, les damos cosas. Pues estoy les... enojado porque no se suscriben. Bueno, anyway, eh, tenemos una columna sí. nueva. Que, me gusta. O sea, no nueva, ¿Nueva? pero no. mejor estructurada, me parece. Ahí va. Y tengo ganas de verla. Que la preparó, la preparó con todo el amor del mundo nuestra productora Eliana, el alias Auriculares de Cera. <risa> <risa> ¿Sí? Yo no tengo auriculares. <laughs> y no, porque lo llenaste todo de cera. No, ¿Sí? <laughs> ese <eso, vamos. risa> Me encanta cómo se pelean. <laughs> eh, chicos, ¿quieren que les vaya diciendo? ¿Van diciendo ustedes? ¿Les voy eh. diciendo yo? Dale, sí. Dale a ver. Porque está en el guión, pero bueno, quieren que les voy diciendo yo. Ah. <laughs> eh, el nuestra el mamá? primero es el álbum de Emilia. El álbum de Emilia. Amamos, lo escucharon. ¿Lo escucharon? No. Yo estuve como bastante obsesionado el fin de semana con la canción de Emilia y Tini. Aunque me sé la ah. de Flash, Flash, Flash. Ah. Es esa. No, 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 no. Es la de Emilia de Tini. Sí, es flash, esa. flash, flash. Da, 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 da. Mira mi cara por tanto no. ah, no, A mí me gustó na, na, la de Iconic. Iconic está muy buena también. Exclusive me gustó mucho. O sea, sí está buena, pero me gustó más la otra. Me gusta de Emilia. Eh, la de a, Tini no se me pegó. A Mil Kilómetros me gustó mucho también. Siento que es como... Ah, es la triste, ¿no? Eh, hay más de una triste. Eh, Ojitos Verdes me encantó la mezcla que hizo Porque es como media, no sé, profunda, sensible Y de la nada te empieza a tirar un eh, Yo sinceramente no soy de escuchar cuando sale el álbum Que es cuando todo el mundo como ya lo está Madonna escuchando Y es como que me, me satura Entonces lo escucho cuando yo tengo ganas sí. Y tal, al igual que con el de Bad Bunny El de Bad Bunny salió y no lo escuché Tipo lo escuché el tiempo, hay canciones que todavía no escuché. La TP eh eh, eh 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 ¿Te lo sabes? Portarse mal. Ah, 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 ah. No, sé, no, no para en qué no parte sé. es la de la flash flash original. Ahora. Es acá. Ahí sí. viene, mira. Ah, no, todavía ah, no. Ah, pero eh, me eh, me eh, ilusioné. Eh, eh. Me encanta hacer eso, tipo. Me, me <risa> <risa> se ríe el Nico. Se oh, se porque la vivís. La versión ah, ahora. Flash, flash, de, de, de Pau Eh, 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 sí, sí ¿Oba. <laughs> No me acuerdo Me la aprendí no el otro día cómo en la playa miel. Ah, porque fui a la playa el domingo ¿Ayer? ¿Y cómo estuvo? Estuvo muy lindo. ¿Sí? Sí, y me aprendí el tren de Emilia. Eh, ¿Algún salvavidas lindo? Eh, no, no. No ¿No? Había ningún... no, no, no. No, no, todavía no están. No es temporada. No es temporada, claro. Bueno, eh... amamos a Emilia. Sí. Eh, vi medio repercusiones en Twitter. A mí me saltan mucho eh, los Twitters tipo fandom de Emilia. Mm. Como que estaban re quemados porque nadie le había compartido el álbum y ella siempre comparte. ¿Viste? Estaba eso de apoyarse entre artistas y eso. Titana. Sí, la criticaron ¿eh? mucho a Tini también. A Tini la criticaron mucho ¿Por qué? ¿La criticaron? Y porque, no sé, por, por su cuerpo por, por Cosas que siempre la critican yo, yo Pusieron, vi un, eh, un... ¿qué cambiaba? Un... Que está la mona Jiménez ¿La mona Jiménez? Sí. <laughs> yo vi un TikTok de Tini Hablando de lo que le había pasado Y no sé qué Y fa Pa, está de menos cuando te opinan sobre el cuerpo Sí, pa, Está muy de menos Sí, en general ¿Está abierto? Tengo una pregunta para hacerles ¿Qué piensan del beso? que es un recurso que Emilia ya hizo. Con Oriana Sabatini, yo lo vi sí. hace poco. Eh, sí. Yo lo iba a comentar, pero no quería que me cancelen. Para mí es para calentar. Obviamente, pero, tipo, nada de eso. Sí. ¿Qué, ¿Vos qué, o qué pensás? O sea, ninguna de las dos ni son bi ni son lesbianas. No. Y lo usan, tipo, solo por marketing. Sí. O sea, yo, yo opiné lo mismo. Sí, de obvio, que si no vos da. das un beso, dale porque te, te copa darlo y no para el o sea, marketing que ni que para afuera. vos das imagen... Eh, y lo, o sea, Emilia siempre lo hace. A mí Emilia videos. me da que se da piquito, en las fiestas. ¿Mm? Para mí si lo hace Lali, sí me da que Lali se sabe que tipo, pero como, claro, hacer. pero porque Lali, es, es, un icono, claro, Lali claro. es abierta, lo La, dijo. Claro, eso, el chapetur, pico, Claro, el pibé, tipo... pero ellas no, es verdad. Ellas no. Me rechino un poco porque siento que están como banalizando, tipo, algo que no es banal. Queer rating, uh -huh. eso. Eh, ¿Qué es eso en español? Queer rating es tipo como utilizar el movimiento queer para tu favor. En este caso, claro. Emilia, anda un pico con Tini. Sí. Eh, yo qué sé, entiendo lo que dice Cami. Tampoco me molestó, eh. No, es divertido, o sea, pero sí. quería saber qué opinas. O sea, quería hablar sí, obvio, del tema. Obvio, obvio. O sea, a, claro, a mí no me molestó. Que, que se den todos los besos que ellas quieran, pero. Además, ¿quiénes somos nosotros? Claro, ¿Quién no, me lo den bueno a mí. Claro, claro, me meto yo. Pero. Sí, yo, yo opinaba. No, pero eso. igual eh, entiendo. Es un. O sea, como que está tiene sentido de lo que dice Cami un poco. Está, no, claro. no, no, está no está bueno. bueno. Ni, ni, ni faltar el respeto ni irse para el otro lado. Porque es como. Claro, una balanza. Uh -huh. Hay que saber el límite. pregunta. Eh, la siguiente noticia a es ver. que hicieron la revelación de género de los bebés de Tiago y Daniel. Ay, sí. y son Me nenas. No, y sí, 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 se sí, van sí. a llamar Laia y Aimé la Ay, me encanta, Y yo me, me pregunta, pregunto, me encanta, ¿no? Me eh, y los padrinos van a ser. Juli Poggio, también? la madrina y Nacho va a ser el padrino. Sí, Nacho es, es el padrino de Laia, creo. Lo sí. vi. Eh, felicitaciones a Nachito y sí. a Juli. Entonces, le, mi pregunta, vuelvo a repetir. Tenían globos con nombres de varón también, por si eran varón. Sí, sí, ¿no? sí, obvio. Ah, no sé. ¿Qué Para opinan no de no las revelaciones raízis. de género? Pero es que boluda. No, Pero ellos no organizaron eso. Ni, ni la torta, ¿entendés? Ah, claro, lo derivás a alguien que es el que sabe. Bien. ¿Y entendés? Seguramente ellos tenían nombres, pero los lobos para mí claro, que eran sí, solo eso. Sí, de esos. tiene sentido, tiene sentido. Lo que claro, es. sí, es verdad. O sea, se hacer la otra torta persona. con el relleno rosado celeste. Uh -huh. lo, lo hace otra persona, entonces, sí, sí, claro. Sí. Bien. Sí, eh, de las revelaciones de género, a mí me copan. Eh, es como esa, Pero eso de rosado es o azul. Bueno, eh, sí, obvio. Bueno, es polémico también. Es polémico, pero es como se diferencia. Porque si te tiro un no verde sé. agua, ¿qué pensás que es? Y Ta, pero podría vas a ser seguir diferente. ¿Estás comentando la diferenciación de género claro. mediante colores? Claro, pero. Lo mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo revelás sino? ¿Eh? si te no, gusta, no, claro. no? No tendría por qué. revelarlo, claro. Claro. O nena y Ta, pero, pero, pero yo siento que eso es como más para, para tener una fiesta o algo. Pero tenés el baby shower también. Imagínate <laughs> si sacaba un cartel <risa> que <risa> decía: Que ellos decidan. <laughs> Un la a todo arco iris. <laughs> Salí atrás. Claro, la bandera. <laughs> el, Yo cuando tengo hijo... Sí, pero revisan mis amigos seguro. Porque. No, ¿Okay? Sí, sí. Amiga, amiga sí seguramente el tuyo. O sea probablemente sí. tengas un hijo con algún trolo que te mete. Porque para los que no saben, Eli, tipo, amigos, heteros. No tiene. No tiene. O sea, todos. Cuando fui a su cumple, eran todos. Todos, todos, todos. todos, ¿qué? todos. ¿Gays? ¿Ah? Era una fiesta plop. Era, era el cumpleaños. Entonces yo me voy a Vamos, uh, Sí, obvio, amo, re. Y bueno, yo que tengo un amigo gay, creo. Dos. Así que, imagínate. No sé por qué dije eso, pero bueno. Sigamos con.

<laughs> ¿Qué no, no. que pasó? escucha y, y los tweets de la gente que pone Hermanas paraguayas, libérenla No, no sé. pero, ¿qué, ¿qué anda? No entiendo yo, yo y no por sé, todo. Esa tipa pasó por algo que claramente Le hizo clack en la cabeza Y le revolucionó todo eh, Yo creo que el primer conflicto Así como que explotó fue eso Lo del Paraguay, ¿no? Eh, vos no sé si ubicás. No, yo no ubico bueno, nada, yo eh, no de nada. Estaba reilúbiando cuando todo fue a lo en Paraguay, ¿o me equivoco? No sé, era un concierto en Paraguay y fue pila de gente a saludarla al hotel y como estaba reilúbiando, no sé, caían suerte de punta, la tipa no bajó. Entonces la recancelaron, pero mal, tremendo quilombo. Se armó. Le hicieron guaricho para, mí, para Paraguay. Eh, puede ser, ¿eh? No sé. Eh, mismo el, el último tema que ella sacó estaba toda como diabla así, satánica. Sí. Ay, ¿qué? Eh, qué es verdad. Así qué raro que está... igual. No, pero... Sí, no, no, no. Pero no entendí, ¿no salió entonces, a qué? Crear. ¿No salió a saludar a los fans? Claro. Entonces eh, la gente se enojó mucho claro. y tipo canceló el concierto también. ¿Pero lo canceló antes o después de eso? Después, tipo por la lluvia, la tormenta, no sé, o... Ah. No, o sea, y, ta, y lo odiaron básicamente. Y aparte no solo eso, puso tweets, tipo, eh, diciendo que no le importaban sus fans, como que... y likeó cosas tipo donde. como, como medio, ¿cómo se dice? xenofóbico. Cuando es tipo. Ah, sí, 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 sí. Está. Eso. ¿Te cansaste? Sí. <risa> porque. <risa> Subió quedó a la escalera del palo porque pensé que había llave y no. Ah. Aire. Ah, todo así, Pobrechita, no, pero ¿no? Um, sí para mí entonces le hicieron algo porque si pu publicó tweets que no les importa a los fans algo le hicieron, y sí, porque lo menos que quiere ella para mí es no tener fans, o sea. no sé, no sé, la noto como muy anarquista últimamente, tipo muy rebelada ante la sociedad, eh, mismo hubo un momento que empezó a tuitear cosas como no voy a hacer más esta música de mierda, tipo no me van a ver más. Que Está, tipo... Igual también eh, no, pero la cabeza que, de o sea, cada uno. Sí, o sea obvio, Imagínate obvio. tener tanta fama tipo que tengas un, un montón de haters. No te digo dos, tres sí, comentarios obvio. feos. Te digo, eh, no sé, más de 100 personas seguro, ¿entendés? Tipo, más más ¿Sí? todo, un país, todo Paraguay o sea, <laughs> literalmente todo Paraguay en contra de la touya no no eh, bueno, te, bueno, Tenés polémico. que tener la cabeza bien como y sí, eso así para, para soportarlo así que no, no lo veo dijo que no raro. los quería porque ni siquiera sabe quiénes son no los conoce entonces no les va a decir no, que los quiere a sus fans Esta. o sea es o sea yo así pero o sea es es gracias a sus fans claro sí o sea, tenés que que, o sea, tenés que valorar como todo, o sea. No sé si se escucha. Entiendo ¿Se escucha? sí que tipo, sí, no los conoce como para decir te quiero, pero pero al mismo tiempo está. O sea, yo, son la gente yo, que lo sigue, yo qué sé, no sé. Yo siento que tipo llegás a quererlos. Por todo lo que te sí, hicieron pero a llegar. Pero ver, obvio ¿a dónde? que cuando decís los quiero hablas de una generalidad. Claro, obvio. Eh, la tipa claramente fue como muy literal: de claro. no los conozco, no los quiero, ¿entendés? Estaba quemada, estaba cruzada. Es así. Uno siempre elige cómo tomarse las cosas. Me imagino que cada artista está reagradecido y quiere a todos sus fans sí. porque gracias a los fans llegan a donde están, pero. Si te pones a pensar, obvio que no quiere literalmente a cada fan porque no los conoce. Claro, cada fan no, pero está, no sé. Es como un medio desagradecido. O sea, sí, es que es, lo que es lo que le critican justamente. Claro. Es una desagradecida de mierda. Pero bueno, está. Está. Cada mente en su... Exactamente. Mundo. Bueno, el la otro no? es eh, que se casa Oriana Sabatini con Ay, Pablo sí, y... Ay, no vi. Ta, really. igual, no vi era... igual, hablando de esto, eh, está feo también lo que le hacen a, ¿a, a Julián Serrano. Sí, bueno, también fue tendencia de Julián Serrano. Sí. Por eso mismo. Sí. <laughs> sí. Tipo, después sí. de un Julián Serrano viene un Pablo Diola. Yo soy Julián Serrano, yo creo que ya me. Para mí, el momento humilde de Oriana fue estar con Julián Serrano. Claro. No, pero no. No, perdón, me acordé de una no. cosa. El momento humilde, qué O sea, imagínate que digan eso contigo. Pero no solo una persona, un montón de personas. Obvio. Re feo, yo sí, no me sentiría re diría mal. Ay, chicos, yo no me siento mal por Julio Serrano, perdón, lo, me cae mal. <risa> <risa> Tenemos una hater antiserranista. <laughs> no sé, me parece un bobo, perdón. Ta, pero más allá de que te parezca un bobo no está bueno la avalancha de mierda claro. que le tiran porque la ah ex pero casa... dijeron eso me parece tipo ta, es un chiste lo de ta, sí, Julián jugar un tipo. Uno uh, es un chiste claro eso es se, se viene pues, diciendo ta, hace pila. se pila siempre van a estar los dos lados de la misma discusión no de que le tiene que O chutar, sea me parece ¿no? a es es afectado, se lo 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 que a él le afectado. se le hubiera afectado y capaz que le afectó un montón pero él no salió a decir como que le afectaba salió y a putear obvio, salió a putear pero si putea, o sea yo he puteado en comentarios pero porque me afecta el comentario Sí, o sea, en realidad puso tipo. y para que se se haga viral el video de él que está tipo con un DJ. Claro. O sea, como que. O sea, lo usó a su favor, pero no quita el que le haya dolido y que le haya molestado bastante. ¿Me explico? Él, él no está en pareja ahora, ¿no? No. Bueno, creo Bien. que no. Que yo sepa. Bien. Pero nada. Es que estaba con Malena. Bueno, aclaro, esa Malena. Esa Malena es la que vi en el carro en Buenos Aires y le dije, hola, qué diosa ¿qué son? O sea, que son. Cuando me di cuenta, dije, ¿dónde la conozco esta tipa? Me dijo Malena y era la Male. la Y, y yo me puse a pensar si yo le decía, tipo. <laughs> la Male, si la de yo toda le la decía, vida. tipo, ah, vos sos la ex de Julián Serrano, lo horrible que le hubiese caído eso, ¿no? Y en realidad yo, porque es lo primero que asocio en la cabeza. ¿Y por qué? ¡Qué horrible! Y nada, y porque no es lindo que te digan, vos sos la ex de tal persona, ¿no? Claro, esa actriz, yo he visto películas de ella, etcétera, etcétera. Pero está obvio que claro, pero ahí, bueno, yo me claro. puse a pensar la situación desde afuera y yo hubiese ido con toda la inocencia, ¿entendés? tipo, de que está, te conozco por eso, no te lo estoy diciendo de sorete, pero obvio que a ella no le iba a caer bien que le dijera eso. Y ¿Me yo explicó? creo que no sé por qué le caería Imaginate, mal. Imagínate viene alguien y te dice de la nada, eh, tipo estás gozada y te dice, ay, boluda, qué diosa, vos sos la ex de ella? ¿Y me lo han dicho? Está, pero no, no es la mejor forma de presentarse. O oh, sí. Es como que te eh, definen tipo, bueno. por ser, bueno, no sé, no sé claro, la claro, de. Sí, yo qué sé. O pero la, la hija de, no o la novia de, no está bueno eso. Claro, una no una no tiene nada de muy polémica, de pero está. Nada. ¿Sabés cómo es el, que el pienso, marido viste? de Pampita? Delirios. Que le dicen el marido de Pampita. Bueno. Y no por su nombre. Pero bueno, eso ya es un meme, boluda. Obvio, por eso. Pero está, llevaba al extremo total y gracioso. ¿De qué? Yo estoy perdida de todo lo, lo el que El marido sea. de Pampita. Sí que. Eh, eh, justo, hoy, justo hoy lo nombré, ¿vos sabés? El marido de Pampita, increíble. Nada, el tío, del sobrino, el hijo del marido de Pampita. Todos siempre terminan en el marido de Pampita, ¿no? me por qué. Pero es que, tipo, siempre jodieron y ponen cómo se llama, nombre, el marido, apellido de Pampita. Como que nadie le dice por el nombre. <laughs> ¿Nunca vieron el dibujito entregas, que no. se llama El hermano de Llorel? No. No. Oh, vos, vale. no ¿qué cable siendo? tenías vos en Piedra Blanca? Nunca, nunca me gustaría echar el lo. No. Sobre No, pero estaba en... No ¿El primo de quién? ¿Qué? El hermano de Llorel. Era un dibujito que siempre que cada vez que el gurí le iban a decir, ay, vos sos el hermano de Llorel, que no sé qué, no sé cuánto. Y siempre que iba a decir el nombre, algo pasaba. Y hasta el día de hoy no lo sé el nombre. Qué creativo. Pero... Era uruguayo, ¿no? ¿Era un uruguayo? <laughs> a mí a vos te parece que iba un los dibujito un uruguayo. uruguayo. Los, los tatitos, tatitos eran uruguayos, sí. Ah, pero un dibujito, sí. tipo un dibujo. Los tatitos no eran un dibujito. Era un... Eran era tipo tipos disfrazados. No, los tatitos eran de Ah, no, esos eran platicina. los teletubbies. Los tatitos eran los que se movían, ¿no? Los tatitos eran, no sé, los tatitos. A ver, los tatitos. Yo hice un cumpleaños mío de los tatitos. Yo, de pero... los tatitos. <laughs> Yo conocía a los tatitos. No te metas con los tatitos. <laughs> Ay, o sea, me resuenan no sé los, los tatitos. A mí me gustaba. El mo. Yo, sí, yo lo. Eran yo, muñequitos. Ahí está, muñecos. Que eran en realidad se hacían con stop motion. O sea, ahí está eso. Mucho ah, ah, claro, sí, claro, sí sí sí, 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 sí. Ay, sí, yo tenía una toalla de ellos. Yo tenía. Yo hice una torta todo en cumpleaños de, de los tatitos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo? Ahí me hizo pirar el otro día que estaba en el buque y había una nena, una bebé, tipo chiquita, no sé, dos años tendría. <laughs> yo encontré los del hermano de Lloré, creo que brasilero. <laughs> bueno, y la, la nena estaba pegadísima a su chupete y a una manta. Y yo era igual, yo iba para todos lados con la manta. Tipo, ¿cómo el, como que pasan los años, las generaciones y los bebés siempre terminamos apegados a objetos y a cosas tipo sin sentido, ¿me explico? <laughs> Y no sé si sin sentido. No, pero, ¿por qué te apegarías a una manta? Y capaz que tiene el olor de tu mamá Puede y ser, te gusta tenerla así. Pero no así. Es consciente, ¿entendés? Claro. No conscientemente te apegas a... bueno Porque yo me... bebé y no te das cuenta de nada. Bueno, pero... yo sigo apegada. ¿Qué es eso? El hermano llorel. Ay, parece... Amiga, <laughs> <laughs> eso es un dibujito para adultos. A mí no me jodas. <laughs> Y ese es el hermano llorel. ¿Cuál es Jorel, ¿cuál es Jorel? Ese, ah. no, ese es el hermano de Jorel. Ah. No mira, ay, no estoy yo ahí. <risa> <risa> Qué idiota. Hermano Jorel. No, pero no sé cuál era Jorel. Creo que era tipo el hermano mayor. Y bueno, yo por mucho tiempo fui la hermana de Kiara en, en el colegio. Y mi hermana era todo top, sote, muy bueno sote, todo, y yo era bueno, muy bueno, bueno, bueno. <laughs> o sea, llegué al sote, ¿eh? Ojo, pero en el liceo, no. Todos me decían, ¿en serio sos o sea, la hermana de Kiara? De chica sote y ahora azote. <laughs> No, no puedo creer lo del hermano de Lloré, la verdad que... El hermano de Lloré era son cosas que empiezan a salir, ¿viste? ¿De qué? Nada, como que... No puedo creer que no mencionaste antes que veías un dibujito así. ¿Y por qué...? Pero ¿y en qué canal lo veías? Bueno, no lo puedes decir, pero ¿qué era ah, tipo...? No. Cartoon. ¿Qué horario era? ¿Cartoon? Sí. ¿Y sí? ¿Y Aparece acá en Cartoon. ¿Sí? ¿Qué viaje? Yo miraba todos los que pasaba. Y aparte, en Cartoon aparecían otros que eran como algunos más... No sé... Más que Alex. No sé, había algunos que me divertían más. Ah, está, sí, obvio. <laughs> bueno, ¿ves? Eso, eso es rey tipo, una estética Cartoon Network, tipo de dibujito, sí. ¿no? Al igual que Hora de Aventura, todas esas cosas. Oh, sí. A mí me encantaban sí. eso. Yo la empecé a ver hace poco, Hora de Aventura. O si no, me hay ¿cómo era que se, se llamaba el está del pájaro, muy buena. Ay, Dios, no, soy yo, soy yo, nuevo. número 8. ¿Se acuerdan de soy que nos mostraban en la escuela? ¿Eh? Había uno que tipo te enseñaba cosas de historia, no se acuerdan de ese. Ese, no. justo creo Nunca que lo no era un indio. Ay, sí, sí, ¿Ay, sí, me acuerdo, sí, no me acuerdo. Pero sí, no, acuerdo. Pero era, ¿no un... era un juguito de computadora también. Bueno, puede ser uno, pero no un sé. indio que no me acuerdo. ¡Hugo! Sí, Hugo! Ah, ¿no? Y para y también era mi otra. primera encarta. ¿La tenía esa? No? Sí, obvio. Mi primera parece, encarta sí. tremenda estaba eh, esa. Eh, Pipo. Pipo. Pipo te enseñaba las matemáticas. Ah, Pipo así, Pipo así. Para eso sé matemáticas. ¿Ese? ¿Hugo? Ese, ese era Hugo. Sí, sí, ese es un juego Ese de jugaba desde la tele. Re, re, re. Y le re, re. El pipo. ¿Eh? Era re mentira. Ah, es verdad que es mentira que tipo lo hacían ellos, me parece. Era todo mentira. Vos nunca jugabas. ¿En ¿Ay, cómo? Serio? Se ve que sí. ¿Cómo? No entiendo. Se supone que vos llamabas y jugabas con el control remoto. Pero era todo claro. mentira. Pero sí. yo tenía el juego. O sea, yo jugaba en la computadora. Claro, pero eso Ah, mirá. O sea, este era un programa de entretenimientos para niños y, ll y llamaban en vivo, entre muchas comillas. El tema es que, claro, eh, no era en vivo. O sea, el programa era grabado. Entonces, tipo, capaz que te llamaban a las 3 de la mañana, onda. Nada, o sea, no era real que te estaban llamando a las 5 de la tarde claro, para jugar claro, con claro. tu teléfono. Claro, obvio. Pero bueno. Ah, mirá, ahí está. No sé, a mí me gustaba Hi-Fi me no, no no, Yo amaba hi-fi. Hi eh, me encantaba hi-fi también. Eh, re. Y lo veía en inglés y en español. Yo me sabía toda la cantidad. La títere, me gustaba Ay, mucho. Sí, la que era una sí. A mí y... también, boludo. <laughs> era una rubia con el títere. Montaña rusa, montaña rusa. A mí me gustaban los cubitos. Sube, 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 sube. Baja, baja, baja. Bachardina. Muy rápido. Irás. Yo. Yo también los cubitos. ¿Lo sí. Los cubitos. Los cubitos de du Sí, boludo. Eh, los bachar. Bachiar ¿Los, qué? Lo para, para, ¿Los qué? Los Bachardigan. <laughs> 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 ¿Los qué? Los Bachardigan. ¿Cómo? Los Bachardigan. Este H <risa> <risa> <Backyard -ing. risa> Bien, bien ahí, bien ahí. <laughs> sí. Me gustaba mucho. ¡Tú! Era, era un programa muy palopa y, y por eso creo que me gustaba me dijo, O sea, ya era grande Y mi hermano chico los viaba, Y yo me sentaba a mirarlos con él O <laughs> oh, los ositos cariñositos También, sí Pero eso no uh, uh. lo llegué a mirar tanto Las mascotas eh, Hay unas mascotas Había una De Nickelodeon también Clifford ¿Clippord? Clifford ah, también. Bueno, salió una ah, película Ah, no, lista ¿Qué? Lista, yo te beso no. salió, salió un live action de Clifford pero no se hizo tan popular. Pero creo que es de miedo. Ay. No, no, esa es de buen y de puro. Ah. <laughs> la de Clip... <laughs> es verdad que ahora hay un, hay un live action de... Había <laughs> la puta que te parió. Ay, hablando de eso, ¿ustedes no vieron el reel o el... No sé dónde está, pero es tipo una película que se hizo. No sé, creo que es, es Argentina la película. De un pitbull que está al lado de una nena. ¡Ay, ah, lo vi, boludo! de ese. ese. Sí, y lo vi la... en Twitter justamente. Oh. Es horrible. ¿Eh? Es como una, una película, película de terror argentina donde los es padres mentira. están peleando y hay como un perro que es, no tipo sé, es pitbull. como un pitbull, sí. Que fa. Estaba tipo, a la... mira, estaba así el pitbull acá, sentadito así. Y la nena estaba parada acá. Y los padres estaban discutiendo, tipo, en una puerta, tipo que. Estaba la nena, el perro, una puerta y los padres del otro lado discutiendo. Al lado de la puerta había una escalera. En esa escalera había un nene, tipo, se ve que era el hermano, no sé, ni idea. Pero era un nene chico. Y agarra y, y el perro en una, no sé, se enloqueció. Y agarró sí, a la, la nena. La, se la llevó, y lo agarró, la revolvió y se la llevó para la sí. calle y todo. No sé de qué película eh, es, porque ya no le, lo vi Y lo hablé o. con pila de gente también. Un video tipo... No, 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 era una, no, era una es, película. Esa es una peli sí. Pero, está, capaz que va por ese lado también de... Pero igual los perros... O sea, si, si les agarra el, la tuerca es por algo. Ustedes ahí que piensan. Porque yo tengo un Rottweiler. y, y de los rottweiler que se dice, horrible, que no sé qué. Y en mi cumple cómo estaba? Oh, un mi, estaba? En mi cumple había un montón de gente, tipo para la gente que él está acostumbrado a ver, por, por así decirlo, y estaba ahí sentado, pero lo único que jodía, por así decirlo, era cuando estabas comiendo ahí una pizza medio que se te acercaba. Es un pero le decís, "Bracho, dale para allá" y se va. Y yo le, le saben que tiene miedo? Miedo entre comillas. Porque mi padre es el único que, como lo rezonga bien. Yo sí. lo rezongo y después lo acaricio. Y no es un rezongo. Y yo digo, mira que llamo a papi. Y le digo esto al perro. Y le digo, papi, como que si lo llamo y el perro se va. <laughs> Pasa que ahí también es mucho de los dueños también a veces. Claro, y cómo o sea, crían al perro, cómo lo tratan. Si lo tenés atado, ya está. Es, un, es algo que te puede llegar a dar como. Que si se le acerca a alguien de determinada forma, capaz que va y. Lo ataca, por así decirlo. O si no, por ejemplo, cuando hay gente arriba del techo, ¿viste? En mi casa tengo un vecino que con los amigos son chicos. Suben al techo de su casa, entonces ven para mi patio. Y el perro se pone como loco. Pero claro, están en el techo, no es nadie conocido, no nada. Pero llega a entrar el gurí conmigo a mi casa y no le va a hacer no, nada, ¿entendés? Eh, mi bisabuelo tenía un perro que no me acuerdo cómo se llamaba por ahí, que se llamaba el cacho, ¿no? Y, y nada, y mi bisabuelo dice que se cagaba a pedos, y cada vez que se cagaba a pedo, mi bisabuelo culpaba al perro. Y o sea, se cagaba a pedo y le ah, este perro de mierda y lo pateaba y, y o se iba Y bueno, dice que hubo un día mi bisabuelo se tiró un pedo y el perro se que, se que sintió el olor y se fue corriendo solo. Sí? Porque no quería que lo pateara, pobrecito. Qué horrible, ¿eh? qué feo. No al maltrato animal. Arre. Después va y se come veía? una vaca, pero bueno. ¿Sabían que veía los veía? tres chiflados? Me re los, gustaba. Y yo, hubo como una versión nueva hace no tantos años, ¿no? no en el cine. No sé, pero a mí me gusta vi, la ahí. vieja. No, no, creo que nunca lo vi. Los tres chiflados, oh, yo yo vos y yo como, <laughs> Literal. Sí. O si sea, no, el chapulín colorado, el chavo del 8, todo eso. El chavo del oh, 8 wow. rey lo miraba, sí. Volvía de la escuela y lo miraba El con mi más, papá. Lo miraba, creo que antes de que empezara Día Perfecto, que era un programa que dirige una de las chicas que viene después de nosotros, Cata Ferrand. Mentira, ¿en serio? <laughs> se, 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 <laughs> un viaje, se, se, se un viaje igual, si te vas a pensar. Se, nada, también acá? para los que están del otro lado, acuérdense que a las 21 vienen las abuelas hoy, que es lunes. Es verdad, me que había olvidado. ¿Trajeron y... datitos? Sí. No, nada, eso. No es quedaba. <laughs> <laughs> Me encanta porque ella en una nos tira. ay, ¿quiere que se lo diga yo? ¿Quiere que no sé qué? ¿Que no, pero de la nada, estamos en una conversación y tira ahí. No, para. iba a decir algo, eh, suscriptores. Suscríbanse. Eh, nada, no, no me parece que. ¿Cuántos vamos? No subimos nada. Subimos solo dos. Dos, dos. O sea, dos dale, no podemos flaco, subir dos sí. hoy. O sea, suscríbanse, por favor. Eh, queremos seguir comiendo. Básicamente, o sea. Y queremos ganar la competencia interna y también queremos crecer como canal, claramente. O sea, el objetivo es ese, crecer como canal. Interno, nos gusta competir entre nosotros. Eh, Ayúdanos a ganar, eh, dale, así le cerramos el culo a, a varios. Sí, Ay. literal. Que sí. los más chiquitos, los más chiquitos. Los más chiquitos que nos tratan como pendejitos y nos dan palmaditas así en la cabeza. Queremos ganar, claro. Porque hay un padre ahí que me, me tratan muy de niña. Ah. Era la más chica del canal. Acá ponen... Ah, no, no soy la más chica. Hay otro. No, los tatitos fueron la revolución tecnológica en la TV uruguaya. Y los Teletubbies, ¿se acuerdan de los Teletubbies? Uh, obvio. igual hubo un tiempo que ya me daba miedo. A los mí me lo sacaron porque empecé a hablar mal. ¿En serio? Ah, ¿cómo, sí. ¿Cómo era que hablaba? Hablaba tipo, ¿o a <laughs> ¿Cómo hablabas, amiga? Repetímelo. Repetime <laughs> cómo decías. <laughs> eh, decime. <laughs> Imagínate ser padre y que tu hijo empiece a quedar pelotudo por ver un dibujito. Pero a mi madre le digo que que era Como los niños que ven cosas en neutro, en cosa neutro, que dice? un sándwich. La nevera. La nevera. Un empanetado. ¿Me compras dinero para el chocolate? Un batido de fresa. Un batido de fresa. Tipo, esas cosas... Yo cuando era animadora de cumpleaños infantiles, me pasaba de que habían un montón de niños que por ver determinados dibujitos... Hablaban de determinada forma y te dabas cuenta. Cuando veía, no sé, eh, un, algo, un dibujito neutro, un cosa neutro. ¿Cómo se dice? Cos... Sí, español neutro. Español neutro. Pero yo creo. no sabía que se decía así. Español neutro. ¿No? No. no. Pero ta, ta, se dice hace. así. Y <laughs> ¿Se lo cortás? <laughs> no, está bien. No, y, y te era medio gracioso porque tipo, te pedían, no sé, jugo. De de, no me acuerdo cómo me lo decían, pero me lo decían. No me decían juego de naranja. ¿Te decían sumo? sumo. No, sumo. Pero sumo, sumo? es de, de España, dicen sumo, ¿no? Sumo. O pero es Un tipo. Sumo de, naranja, eh, sumo eh. de frutas. A, yo, así. A mí me decís sumo y me imagino los tipos esos enormes con pañales. O, bueno, sí, sí, no son yo, pañales, pero tal. ¿Qué prefieren? ¿Que hablen en español neutro o hablen como la Joaquín? En español ¿Cómo ¿Cómo sería en la verdad. A ver. A ver, quiero que me hagas Joaquín. Decime butaquera. No, no. Claro, tipo. Yo ¿qué? quiero saber que tú le de ser ah, mancita. <laughs> y no, la no. verdad es que si tengo que elegir. ¡Me dice butaquera se... por vos! No, a mí me gustaría que venga un nene y me dice. Yo quiero un chisito lo más rico. <laughs> no, no, que era... Fabri, mirá cómo... No, pero está, o sea, sería gracioso. No, no, vos viste el ejemplo que di. Y bueno, está, pero el chisitos de cumpleaños, no. Sí, ya sé. Maldita sexualizadora. Que te diga, boñeri, me quiero un quiero un chisito. No, no, bueno, a mí eso claro. me da más gracia ponerle, porque... Está, pero está hablando ya no, de pero le digo, chiquito. pero yo le diría, ¿cómo? <laughs> ¿Qué? Pará, 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 vamos de vuelta. Si un niño viene y me dice... Me traes un de la no sé qué. Capaz que le digo sí, dale. <laughs> ¿Entendés? No me le, No sé. Claro, no me, no me le cuestiono el lenguaje, no, no, ¿entendés? Eh. No le digo que... Está, que... sí, obvio. Yo no me Paredado, que emparedado, emparedado, de miga, flaco. <risa> <risa> claro. Eh, unos nenes de cinco nos dijeron, pa, esto es una banda, y no sé qué tipo. Y yo ¿Eh? me quedé, no podía creer y la maestra les empezó a explicar, ¿sabes lo que es una banda? Una banda, es un grupo de personas que hacen música, no sé qué tipo. Pero claro, él no sabía lo que era en realidad. O sea, para él es una banda tipo, ah, no sé qué, como hablan, hablan sí, los padres sí, sí. en la casa o los hermanos o no sé. Fue un viaje. Es complicado el vocabulario. Fa. Sí, sí, sí. Heavy. Y, y los niños que aprenden dos idiomas en un mismo hogar, boluda, eso me hace picar. Eh, aprendí algo porque. ¿Qué aprendiste? Ver, vos? Español con... y español piedra blanca. <laughs> Ay, bueno. Ibas a decir eso. Bueno, uno que conozco que discutió con uno que era más grande que él. Sí. Pero porque el loco está... No voy a explicar todo lo que pasó. En el audio dice. No sé qué, porque el cara antigua... <laughs> cara antigua vendría a ser viejo. ¿Entendés? Es genial ese término. El no, me vino antigua. a pelear este cara antigua. <laughs> no. No. Es que, la sutileza eh, igual. ¿no? Con gente. Bueno, chicos, después de aguantar la toma se vienen las caras antiguas. <risa> las... <risa> Sí, eso Silencio. todo es tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí Aparte, sí. sí, sí, sí. si ya llegamos. <laughs> no, <laughs> no, mentira, Estamos... Eh... ¿Qué? Pa, me, me fui. ¿Te fuiste? Me bueno, fui, volvés. iba a decir algo y volví. Las caras antiguas. Eh, Nada, no, las caras antiguas. No, estuvo genial. Aparte, tipo, después, ¿qué, ¿qué era lo otro que había aprendido? Bueno, aprendido no. Llego a decirle a mi padre, sos un cara antigua, me, me manda Opre. la puta que me parió. <laughs> Eh, no, no sé. Ahora, cuando me acuerde de, de otra. ¿Cómo se dice? ¿Léxico? ¿Gramática? ¿Cómo, cómo es que se dice? Cuando, sí, tipo, vocabulario. Vocabulario, pero se le dice de otra forma. ¿Léxico? No, ¿Léxico qué es? No, está grammar, vocabulary. Pará, ¿cómo se le dice a la gente que vende eh, en un carrito hamburguesas? Yo pensé que se le decía carrero. Ese es el parque de diversiones um, de, claro, de Beto Carrero. Oh, el carrero Beto. <risa> <risa> el carrero <laughs> Beto. Yo tenía un tío que se llamaba Beto. Y un día dijo. Era dueño de un carrito. Era dueño de un carrito, pero él quería. Beto Panchos. Claro, Beto Panchos. Hamburguesas Panchos y choritos. Hasta que un día dijo: Esto no es para ¿Pero mí. ¿Me pueden responder y abrió un parque de diversiones. Beto Carrero. Eh, no sé, boludo, pero no tiene sentido que una mujer que trabaja en un carrillo todo es carrera. No no, no, no tiene nombre, no, me es parece. Vendedor. No tiene un término. Claro, tipo, vendedor de carrito. Panchero. Panchero, claro. No, pero el panchero solo vende panchos. Es el del carrito de pancho. ¿El de las no, tortas El ¿Es tortafritero? Sea... fritero? Sí. Tortafritero, sí. ¿Torta fritero, claro, sí, pero. Nah, pero nadie le dice tortafritero fritero. Sí. En la esquina de casa. Decirle no no de las tortas fritas. O sea, está Ese. el sindicato de tortafriteros Decirle del carrito. Ay, y recito. pará, y pará. ¿Y los que venden solo chorizo choriceros? Ale, estás yendo a un lugar. Estás yendo a un lugar, vos. Solita estás yendo. Así, ¿viste cuando le pones la carnada? y ya notó el clip. Sí, 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 ya no, notó el está clip. El lado. O sea, ¡Hola! Las caras antiguas. De Las caras antiguas. son este. Ay, que vengan a saludar Mira, no sé si anotarlo porque eh, Te van a bardear dale. O sea, ah, bueno, o sea te bardear, Ya, dale. ya, anda, que me barden. ¿Te gusta ¿qué sé el yo? hate vos, mamita? Las... Yo no quiero ser mala tampoco <laughs> a ah, a ¿Sabés cuánto me importa? Claro ah, no. Se me viene re mal eh, ¿Qué iba a decir? Nada, eh, es que yo Hay algunas cosas que tengo dudas y yo vengo acá, las planteo y se me ríen en la cara. No, porque pero está perfecto, porque demuestra tu 100% transparencia, amiga. Está, está, a ver, ¿qué otra duda tenés? Contame. No sé, hay cosas que ahora no se me ocurren, capaz que hablando, ahora siguiendo hablando... ¿Cómo vos. se llama los que venden bolas de fraile? Bolas <risa> 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 Ay, de ¡Ay, bolas de fraile! ¡Que cena es coca! ¡Ay, coca, bolas de fraile! <laughs> ¿Qué? ¡Qué te reí! ¿Qué? Amigo, vos en otra vida fuiste... ¿eh? ¿Qué? En otra vida fuiste vendedor de o sea, volantes. ¡Ah, los pirulines con el cinta churro! ¡Ay, churro! Había un audio que decía eso. Que decía, ¡Ay, amor, qué ganas sí, que tengo sí, de sí, relajarme! Sí, sí. De, ir de ir a la playa. De... ¿Vos querés que yo te haga el ruido de playa? <laughs> sí, ¡Ay, bola de playa, ¡Ay, playa! ¡Ay, play, coño! No, no, no. Yo, eh... yo hice ese TikTok. Tengo muchos TikToks guardados de hace mucho tiempo. Sí, los ruidos de la playa son bastante especiales también, pero creo que no hay un término tampoco para la gente que vende borla de fraile. Para, yo quiero preguntar algo. ¿Qué opinan de.? No, no. Eh... <risa> <risa> no, me corté sola. <laughs> no te... Conta... Dale, ahora ya está, claro. No tires la piedra de contar la mano. Ah. No, eh, o sea, no es nada. Eh, tipo, los gurises que escuchan las canciones, tipo, de ahora. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinan? Tipo, los más chiquitos, tipo, cinco años. Cinco años y que bueno, te estén cantando. Es responsabilidad de los padres. Que no, pero viste que vas a un música? cumple y te ponen la música. Está, pero vos vas a un cumple infantil y lo primero que se escucha no es la música. Es el... Eh, Entorno, el, no me sale. Por ejemplo, y sigue siendo responsabilidad de los, sí, de los obvio, adultos. Sí, obvio también, sigue siendo responsabilidad de los adultos. Digo, si a vos te preocupa no, verdaderamente obvio, tás, que tu tás, hijo consuma es. eso, no lo mandas a un cumpleaños que sabes que se va a pasar esa música. Igualmente, repito, me parece que el entorno de cumpleaños infantil no es eh, o sea, lo primero que se escucha no es esa música, es el chiflido, ese niños que... cuando yo trabajaba pedían algunos temas. Y los padres, por ejemplo, había, habían algunos que dejaban cualquier tema y habían otros que venían a nosotros y decían, tal tema, tal tema, tal tema, tal tema, no van. No. O sea, de este. de esta cantante no pongas ninguno. Uh -huh. Tini reponían porque, tipo, no sé, la triple T, la canción esa, sí, es re, como más tranqui. Pero ya las otras que ya mencionan, no sé, eh, marihuana, cosas así, como que no. Entonces está, siento que eso está bueno también. Antes yo decía. Ay, tienen que tener los temas anotados. Igual sí, está, está bueno que venga un padre. ¿Qué de y, los niños que bailan eso? ¿Qué, qué, qué bailan qué? Bueno ta, eso es un Las tema muy y todo grande. Eso. Sí, eh, o sea depende <laughs> Ahí el <tenemos> tema. Una. <laughs> depende el tema, depende cómo lo estén bailando, depende todo. Y también depende del profesor profesora que enseñe en la coreo y cómo. Ah, pero yo creo que no. Se los vos no te estabas refiriendo a alguien que. Los niños que les enseñan corios profesores, ¿no? O si... Sí, claro, ah, claro. Cuando sí. un sí. profesor. Porque si le yo... enseña pasos ah. obscenos de una canción super obscena ah, y sí. que los padres avalan eso y lo pagan. Y bueno, así le va con millones de visualizaciones en YouTube. Contanos vos, Ale, que te seguro tenés experiencia. La concha de tu madre. La puta que te parió. Vamos, Suscríbanse, suscríbanse. Sí. Y cuento todo. ¡Ah! ¡Ay, video de YouTube! ¡Ay, video de YouTube! <laughs> no sé. Eh, eh, eso, o sea, es una potencial crítica la que acabas de plantear, en realidad. Es algo que se ha comentado bastante, la sexualización de los niños en las coreografías modernas, sí. ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo vengo, Ah, 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 ah acá, palabrita ah, te ah, metí ah, ahí. Saca la cataca. Eh, no sé, tipo, yo, yo siento que no, no dejaría. En sí a, a mi hija o hijo. Eh, si él o ella están bailando enfrente del espejo y bailan de una forma que les gusta, bailenlo. Pero que vayan y los enseñen de esa forma, no sé, no, no, como que no sé. Hay cosas que sí están de más, tipo hay canciones que están buenas y todo, para bailarlas y todo, pero hay otras que no. Tipo, no sé. O viste que hay temas que se le puede cambiar la, la letra. Tipo, estaría bueno eso. Eh, no sé de qué te estás riendo. Creo que estoy en el programa absol tipo sola. Estoy sola con ustedes. Que no, así que ustedes no se suscriben. O sea, estoy sola. Estaba hablando. ¿No estás sola? Bueno, dale. Seguí hablando. No, estaba hablando sola. No, no me, no me das pelota. Me siento mal. Quedan siete minutos de programa. En esos siete minutos, quiero que... Digan los datitos. Sí, no, 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 que no, se, se suscriban. Se, que se suscriban en los siete minutos que quedan que para mí. Que se suscriban, eh, nada, suscríbanse. Un, un suscriptor por minuto. Siete suscriptores estamos viendo, no claro. nada, jo, por favor. No, y para, para mí, podemos hacer esto. Si se suscriben siete personas más o... So, para mí, cada vez que lleguemos a una meta, tenemos que traer algo curioso de nosotros que no sepa la gente en sí. Tipo, algo que... Puede ser polémico, puede no ser polémico, puede ser. Tipo, para, para mí, que la gente les hacer preguntas. Mentira. Y las van desbloqueando. O sea, tienen que. Des, o sea, ¿me explico? Eso es lo más picante. Eh, para mí, pueden hacer preguntas, las anotamos. Podemos poner un box en Instagram que sean cosas que piensan de nosotras y ahí tipo. Y las desmentimos en vivo, desmentimos, pero por cada suscriptor eh, desmentimos una pregunta. Ahí, dale. Ponemos un box de preguntas esta semana para el lunes que viene. Para el lunes que viene. Eh, yo también lo puedo poner en mi historia, Fabri también, Agus también, o sea, todos, pero también desde Aguanta, claramente. Y eh, nada, así se picantea un poco más la cosa, porque nosotros somos Aguantar la Toma y Aguantamos la Toma. Exacto. Entonces, dale, vos, ustedes se tienen que suscribir y nosotros tipo, le damos no hay contenido. Que no se suscriban, vamos arriba. ¿Qué polémica la van a tener? Che, eh, ¿qué onda? Actualizame ahí. No, no lo, subimos nada, es. seguimos en dos. Ya les digo... O sea, si quieren, pueden preguntar algo ahora. Se suscribió uno más, o sea, tres, tres suscriptores. suscriptores. Tres, bueno. boludo. Ah. Vamos, 107. Dale. No, no puede ser, o sea, estoy decepcionada. Sí, no sé qué. Eh, viene estoy pasando. decepcionada, Chévere. ¿sabes por qué? Porque son nosoletes, porque hay gente mirando es que verdad. no está suscripta seguramente. Sí, es verdad. Y a nosotros nos aparece en el porcentaje de personas que no están suscriptas cuando, están mirando, el cuando vivo. están mirando el vivo. Claro, Muy entonces... Bien. Muy bien. Sí, la tengo acá. <laughs> eh. ¿Estás solo? pudimos...? No se te escucha. Ah, se te estaba acabando. Cuatro suscriptores subimos. O sea, cuatro. Gente. nada, nada dale. O sea, después de nosotros. Sí, dos. Oh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? Nico. El fantasma. Nico. Ay, me no, Sí. No, Nicolás, sí, cállate. Sí. Y te dieron... Sí. <laughs> Hola, sí. hola <laughs> uh, uh, uh. Pato Ay, ¿Cómo estás? ¿Qué Está bullo, <laughs> Ay, cómo huyóvio ¿Qué estás? pasó? No puedo ser parte de esta máquina fanática Que crea, crea personajes, que personajes de rol Hola, vamos a contarle que nos cumpla a Pato Que fue el cumpleaños y sí, no cumple. lo vimos Así no que vamos vimos. a contarle que no los cumpla feliz que lo cumpla feliz, que, que lo cumpla, cumpla Patito, show. que lo cumpla feliz. ¡Uh! ¿Cómo, ¿Cómo vamos, pasaste? Voy a mostrar el audio sí, que, que le mandé 23. a Pato también. 23. El menos mentiroso. O sea, dame al más mentiroso era bueno o viene Pato. 23 aportando. <risa> 23, <laughs> 23 <laughs> capaz, Pato. Casi. ¿A qué venís? ¿Qué venís? verdad? Ah, que rato y está, ahora está, libre hace un rato. Está divino. ¿Saben que hoy soy productor de nuevo? ¿En serio? Pero no de ustedes. ¿De quién? De las abuelas. ¿En serio? Sí, hago suplencia. Porque por no viene. No viene. No podía venir, creo, y me dijeron y dije, bueno, ahí estaré. ¿Sabes cómo le dijeron estos a las abuelas hoy? ¿Cómo? las cara antigua. Las cara antigua, porque yo aprendí esa expresión. ¿Qué es la cara antigua? ¿Alguien de Piedras Blancas? <laughs> ¿Con estos cara Antigua? <laughs> eh, claro, y cara antigua son viejos. ¿En serio? Oh. Las antiguas. O sea, como son las, las abuelas, abuelas claro. claro, sí, sí. Las cara sí. Antigua. Ay, no, no, no. Sí. Sí, ¿Qué? sí es, no sé, yo vi, se fue una entrevista de 15 minutos. Ah, sí la vi, la, hace, yo, entré, tipo, yo sí. mucho. Yo entré a una reunión y no, yo entré a la reunión, entré a la sala y estaba tipo Agus ahí metida. Bueno, cuénteme, ¿qué estaban haciendo? En realidad estábamos pidiendo suscriptores. Sí. Bueno, muy bien, suscriban a la gente que Apato. A ver si toma? ahora que vino Pato, a ver si a salen ver si los fans más. de Abajo de la Tierra. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Qué iluminado que quedó acá, ¿no? Sí, sí. es verdad. Tenés Porque otro... tu lugar es ahí, ¿no? Sí, claro, es, es donde el está Fabri. ¿Te gusta más ese lugar? Creo que sí, o sea, como en iluminación. Y me veo en directo en pantalla. O sea, yo claro. les aviso que hay una pantalla que me puedo ver. Claro. Um, pero igual allá me gusta el lugar que tiene fábrica que, que es donde estoy. Yo me gusta porque como que veo a todos como de este lado. Sí, es verdad. Como que estoy eso. solito y les hablo a todos. ¿Se Claro, sí, acá me pasa lo mismo. O sea, no estoy en ese, pero acá me pasa lo mismo. Igual claro. bueno, acá ¿quién se sienta. A Uchi. A, en a, Uchi. Programa, a Uchi. Y después, ¿quién más? ¿Toto A? Ah? ¿Toto A? Ah? ah, claro, porque todos. Y en la mañana no claro, se sienta nadie. Sí, ahí. más o menos. En la mañana nadie. Claro. Todo, a... se, se sigue manteniendo más o menos y en los se lugares. Que el antes. hijo de, de. El piñe. Le ha eso. Es, es chico. Bien. Eh, nada, suscríbanse. Dale, eh... ya, está, ya, te, ya terminamos el programa, básicamente. Sí. Sí, o sea, yo, quiero jugar, yo quiero jugar al de si hay hermanos o hermanas. O sea, son novios o hermanos. Arre. Pero no lo traje hoy este. <laughs> No me quemes, hijo de puta. <laughs> dos minutos te viniste a sentar y <laughs> pediste un juego que no hay. No, <laughs> no, ¿cuál es el guión de hoy? No leí lo vas a Es que no estoy en aguantar, no leo los guiones, si sincero. Oh, los juegos de bueno, hoy en tranqui, realidad. Nosotros estamos en aguantar y no los leemos tampoco. No, sí. Me no, los leemos. Sí, dicen. Sí. ¿No me... ¿No leen? ¿No te hacen caso? Ay, oh, los releemos, lo Eliana. Sí. Eli, ¿cómo estás sintiendo como productora? ¿Sentís que no te hacen caso? La, o la te verdad, respetan? haciendo mucha presión. La ¡Ah! estoy pasando horrible, ¡Ah! Cállate. <laughs> si estás nerviosa, pestaría dos veces. ¡Ah! <laughs> Te Tócate se la... <laughs> claro. la nariz. claro No. No, no mentira, no. súper bien. Eh, ¿Viste que estuvo que Fabri estuvo con tu casi hermana al fin de? ¿Eh? ¿Eh? Con Anto Pane. No. <risa> <risa> sí, lo sabía. No no, 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 eso, no, no, lo quise contar acá porque si yo empiezo a hablar voy a tener que mostrar el video. No, <laughs> no, no. No, 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 puedo mostrar no, no, no video. puedes mostrar no. eso. Eh, eh, no, nada, no. sí, Bianto Pane. La más. El highlight de mi año fue, a ver, tipo, porque no fue que yo la vi y lejos y la fui a saludar. Yo vi una mano con un cigarro y le dije, hola, me das un cigarro. Y cuando vi los labios, las tetas, cosas, literalmente pegué un grito, todo el mundo se dio vuelta. Porque... <laughs> Yo tu tengo, no, no, sí, sí, ah, no, Aparte, de seguro estabas en un pedo azul, eh, sí, violeta. Exactamente, eh, pero nada, sí, estuvo muy divertido. Eh, y sí, la vi. Eh, ah, es eh, más, casi le digo, andá a la un top muy chiquito Sí, sí, muy chiquitito. Sí, ah, sí. Y, y, lo, ¿No viste que la veo bajando las escaleras? Claro, claro. Digo, qué onda? ¿Quién está bajando las escaleras? Evita eh, Perón. <risa> <risa> sí, 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 un delirio, un delirio. <laughs> a la Esa tipa tiene un delirio, sí, porque está, como ya saben, está complicado el tema de las elecciones en Argentina y hay gente muy militante. Y bueno, ella es una, pero nada, eh, una bolsa de anécdotas que me voy a guardar para contar fuera de cámara. Me encanta. <laughs> claro, muy bien, muy bien. Eh, porque nada, hay que emprender a equilibrar las cosas que uno dice y las que no dice. Mientras tanto, nada, contarles que son las 21. Eh, Patito, podrías venir más seguido y no al final del programa. Sí. sí. Pero bueno, entendemos podrías. que necesitas tus tiempos para otras cosas. Sí, sí. <risa> ah, <risa> no, se le a hacer en vivo, ¿viste? Nada, porque ya no de no acuerdo que él renunció. Claro. Porque, ¡Ay! <laughs> eh, nada, gente, eh, Sigan apretando el botón de suscribirse mientras igual aunque no estemos nosotros porque por más de que no ganemos la competencia nos siguen ayudando como canal. Sí, eh, nos dejamos con las abuelas de 21 a 23 y nos reencontramos mañana, verdad? Con eh, viene tenemos un visitante Ay, mañana. Pero qué preciosa. Ahí, ahí, oh, ahí llegó una cara ah, antigua. Una cara antigua. <laughs> una cara ah. antigua. <laughs> No, 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 no. Claro. Bueno, eh, nada, tenés que explicarle. No. No, Estaba Cata Ferran fuera de cámaras. Les dejamos un beso, ¿Sí? nos reencontramos mañana. Que tenemos un columnista, no se lo pierdan. 19:30, somos a aguantar la toma. Bye.